Bom, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira mesa do Congresso Internacional sobre Neocantismo, homenagem aos 150 anos da obra de Hermann Cohen. E na tarde de hoje, nós teremos duas conferências e compõem a mesa comigo os professores da Unicamp, professor doutor Rafael Garcia e professor doutor Marco Rufino. E os nossos convidados dessa tarde serão os professores doutores Mário Ariel Gonzalez Porta, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e o professor Hernán Bruno Prinri, da Universidade Diego Portales, do Chile. Bom, como vocês viram na programação de hoje, teremos essas duas conferências de abertura. Primeiro vai começar o professor Mário Porta e depois o professor Hernán Prinri. E depois eu vou voltar à nossa mesa inicial, junto com o Rafael, junto com o professor Marco Rufino, para comentarmos um pouco sobre a palestra deles. E para quem quiser, pode usar o chat para fazer perguntas, comentários aos professores Mário e Hernán, que ao final nós vamos responder essas perguntas e comentar eventuais questões. Muito bem, então, sem mais delongas, eu passo a apresentar o nosso primeiro palestrante dessa tarde, que é o professor doutor Mário Ariel Gonzalez Porta, professor titular da Pontifícia Universidade Católica, do Departamento de Filosofia e de Pós-Graduação em Filosofia. E na tarde de hoje, ele vai apresentar uma conferência intitulada Prolegómenos a los Prolegómenos, revisitando la participación neocantiana del psicologismo Streit. Muito obrigado, querido Mário Porta. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, feliz em reencontrar Hernán, Marco, Rafael e Lucas, que vejo todo dia. Então, vamos ao que interessa. Na seguinte conferência, me propongo clarificar o papel jogado por el neocantianismo en el así llamado psicologismus Streit, intentando poner de manifiesto su peculiaridad sistemática e histórico-filosófica. Esta clarificación tiene por punto de partida la constatación de que existen al menos dos vertientes diferenciables en la crítica del psicologismo, a saber, una de ellas, hoy la más conocida, vinculada al realismo lógico y que tiene como figuras principales a Frege y Husserl, y otra, la neocantiana, que ha tendido a caer en un segundo plano por el impacto que las dos tendencias fundadas por los autores mencionados tienen hasta nuestros días. Ahora bien, conviene llamar la atención desde un principio que una comparación entre neocantianismo y realismo lógico implica la consideración de una multitud de escuelas, autores y períodos que nos enfrenta siempre a la incómoda alternativa de o tener que efectuar generalizaciones poco sustanciales o exponernos permanentemente a contraejemplos. Por tal razón, orientaremos nuestra comparación primariamente por la Escuela de Marburgo, aun cuando mucho de lo dicho puede ser extendido con variaciones a la Escuela de Bade. Pese a estas dificultades y eventualmente correlativas limitaciones de nuestro análisis, que reconocemos, creemos que la comparación es relevante y puede aportar resultados provechosos. Dividiré mi exposición en tres partes. Primeramente, efectuaré algunas consideraciones sobre la historia del psicologismo, distinguiendo en ella tendencias y momentos. En segundo lugar, sobre esta base anterior, abordaré entonces las diferencias entre el antipsicologismo propio del realismo lógico y el neocantiano. Y finalmente, en tercer lugar, llamaré la atención sobre ciertos puntos de contacto o similitudes en los cuales, no obstante, no dejan de existir peculiaridades en cada una de estas tendencias. Bueno, primer punto, distinguiendo tendencias y momentos en el psicologismo. Las historias del psicologismus Streit son todas, sin excepción, incompletas. Y esto
no solo porque no consideran momentos y aspectos esenciales de la polémica, efectuando siempre un recorte de la misma, sino también porque ellas son propiamente historias del antipsicologismo, en donde los psicologistas ingresan únicamente como actores coadyuvantes. Si la historia del psicologismo se extrae, está por ser escrita, con más razón lo está la historia del psicologismo. Es obvio que no podemos cumplir aquí con esta tarea. Podemos sí, sin embargo, llamar la atención sobre un hecho, a saber, que si bien ciertamente el psicologismo es una tendencia general muy presente en el siglo XIX y que de una forma u otra está vinculada al pujante naturalismo, por otro lado, no es menos cierto que en él se dejan distinguir claramente variantes. Esta diversidad de variantes está íntimamente vinculada al hecho de que cada una de ellas tiene diferentes motivaciones, y esto, a su vez, a que el psicologismo es producto de la confluencia de varios factores, los cuales ejercen un papel más o menos decisivo en cada una de las variantes que vamos a analizar. Podemos distinguir cinco factores que confluyen en el psicologismo sustrae, para dar al mismo su forma característica, y que aun cuando poseen un cierto grado de autonomía e independencia recíproca, eventualmente interactúan entre sí en diversos modos. A saber, primero, la situación de la propia filosofía, principalmente la lucha contra el giro especulativo del idealismo trascendental que lleva a la insistencia en la necesidad de una conciliación de la filosofía tanto con la ciencia como con la experiencia. Segundo, la interpretación de Kant, que es un aspecto de lo anterior. Tercero, la situación de la incipiente psicología, primero como disciplina específica dentro de la filosofía y luego como disciplina autónoma frente a la filosofía. Cuarto, la situación de la fisiología, en particular de los estudios sobre la percepción. Y quinto, la situación de las matemáticas. Sobre la base de lo anterior, podemos distinguir cuatro variantes principales del psicologismo, a saber, la variante derivada del método psicológico, en la cual a su vez, como veremos, se pueden distinguir vertientes y tendencias, la variante derivada de la logische Frage, la variante derivada del materialismo y la variante derivada del monismo neutral. Por razones de espacio, voy a dejar fuera de consideración las dos últimas y me concentrar en las dos primeras. Comenzando por el método psicológico, es decisivo aquí no confundir la cuestión referente al método de la psicología y la cuestión referente al método psicológico. La primera se refiere a la psicología y se vincula a la oposición entre programas de investigación tales como introspeccionismo y conductismo. La segunda se refiere a la filosofía, a saber, se trata contra el idealismo especulativo de dar a la filosofía una fundamentación empírica, más concretamente, en considerar la psicología como disciplina fundamental de la filosofía. En el origen de este movimiento se encuentra Fries, en Alemania, y una realización radical de este programa se encuentra en Benek. Aun cuando ciertamente existen entre ambos algunas diferencias relevantes, por ejemplo, en un caso se trata de una psicología estructural, en el otro de una psicología genética, un punto común a ambos es que en la fundamentación del método psicológico es decisiva la tesis de la distinción radical entre percepción interna y externa, vinculada a la idea del primado de la primera sobre la segunda y con ello del principio de inmanencia y, en definitiva, del proceder introspeccionista. La influencia del positivismo va a llevar a una reacción a este introspeccionismo, dando lugar a dos vertientes nuevas del método psicológico, ambas externalistas, entre ambas. La primera, cuyo nombre de referencia es Helmholtz,
y en la cual se puede incluir Lange, atenderá esencialmente a los avances de la fisiología y la psicofísica, en particular Müller, Fechner y Weber. La segunda vertiente, que extiende el herbartianismo de la psicología individual a la social y con ello a la historia, estará representada por Lazarus y Steiner. Otra vertiente del método psicológico, surgida como reacción a estos últimos desenvolvimientos, más también distanciándose de los anteriores, propondrá una psicología descriptiva, estructural, y tendrá como sus principales figuras a Giltay y a Brentano. Resumiendo, dentro de la tradición del método psicológico tenemos por lo menos cuatro vertientes. La introspeccionista, sea estructural, sea genética; la externalista, sea psicofisiológica, sea völkerpsychologisch; y la vertiente descriptiva, estructural y anti-introspeccionista. Esta última es ciertamente una variante del método psicológico, pero no necesariamente del psicologismo, pues en Brentano ella pretende desenvolver un antipsicologismo realista y antiplatónico. Una otra variante del psicologismo está esencialmente vinculada a la logische Frage, a la cuestión lógica. Logische Frage, en sentido estricto, denomina la polémica desatada por Trendelenburg contra Herbart y Hegel, esto es, tanto contra la determinación de la lógica como disciplina formal, como contra su interpretación metafísica en base a la tesis de la identidad del ser y el pensar. Ahora bien, la discusión de Trendelenburg con Herbart y Hegel y sus desdoblamientos es el horizonte de referencia de todo lo que se escribe en la lógica alemana de los años posteriores, y en particular en las décadas del 80 y 90, esto es, en Seward, Erdmann, Wundt y Lips. Los lógicos de este periodo parten de un similar status questionis, procurando distanciarse simultáneamente del formalismo herbartiano y del metafisicismo hegeliano. Es como reacción a la identificación hegeliana de lógica y metafísica que se desata en Alemania una marcada tendencia inmanentista que, potenciando el rol central del principio de inmanencia mucho más allá del seguimiento o no del programa específico del método psicológico, lleva a una restricción de la lógica al ámbito del pensamiento, del pensar, del Denken, y que si en un primer momento, en Lotze, se limita a negar el carácter objetivo real de categorías lógicas fundamentales afirmado por Hegel como concepto o silogismo, termina motivando la insistencia en el carácter de las leyes lógicas como leyes del pensamiento, Denkgesetz. Es este acento en la limitación de la lógica al Denken lo que provocará una cierta tendencia laxa a un idealismo antropológico y relativista. Aun cuando Psychologismus Streit y Logische Frage no deben ser identificados, ellos están en estrechísima relación, pues justamente las derivaciones de la Logische Frage jugaron un papel esencial para incentivar una nueva y singular oleada de psicologismo en las décadas del 80 y el 90, y que tuvo un gran impacto en la lógica formal y general. El psicologismo de los lógicos del 80 y el 90, con su relativismo antropológico característico, no es el resultado directo del desarrollo del método psicológico, sino del cruzamiento de este último primariamente en sus variantes idealistas con aquel desencadenado por la Logische Frage. Los representantes de la Logische Frage pueden poseer relaciones más o menos estrechas con el método psicológico, existiendo en este punto una diferencia importante entre Seward y Erdmann, por un lado, que eran esencialmente lógicos, y Wundt y Lips, por otros, que
asumían el método psicológico como programa general de la filosofía. Por ejemplo, Lips fue alumno de Bonnemayer, que por su vez estaba vinculado a Benecke, y era un fiel representante del método psicológico, pero su psicologismo específico en la lógica responde más bien al movimiento de la Logische Frage. Bueno, una vez clarificado lo que era el panorama del psicologismo en Alemania con sus variaciones, podemos comenzar a entender las diferencias entre el antipsicologismo del realismo lógico y el antipsicologismo neokantiano. Cuando se distinguen tipos de psicologismo, es posible observar que una importante diferencia entre el antipsicologismo neokantiano y el antipsicologismo del realismo lógico es que ellos están dirigidos primariamente a diferentes tipos de psicología. Este hecho puede ser probado sin discusión posible si se consideran los autores que toman como sus blancos críticos privilegiados los antipsicologistas. En tanto Cohen y Windelbaum llamativamente parten de la Völkerpsychologie, el psicologismo que este neokantianismo fundacional tiene en vista es primariamente el de Fries y Benecke, por un lado, y el de Lange y Helmholtz, por otro. El psicologismo que el realismo lógico tiene en vista, por su parte, es, en el caso de Frege, explícitamente Erdmann, y en el caso de Husserl, Erdmann, Seward, Lips y Wundt. En base a lo expuesto anteriormente, resulta claro entonces que el psicologismo que el neokantianismo combate es primariamente aquel vinculado al método psicológico y sus derivaciones, en tanto que el psicologismo que el realismo lógico combate es aquel vinculado a las derivaciones de la Logische Frage. ¿Es todo esto erudición inútil? No lo creo. Pues observen que no solo los autores, que son el objetivo de la crítica, son diferentes, sino que los motivos de la crítica también son diferentes. Para comenzar dando un ejemplo de lo que decimos, obsérvese que el psicologismo que Cohen está criticando en Lange o en Helmholtz es un psicologismo con respecto al espacio como forma a priori de la intuición y eventualmente con respecto a la causalidad como forma a priori del entendimiento y no, como en el caso de Frege o de Husserl, un psicologismo con respecto a las leyes fundamentales de la lógica formal o general, tales como, por ejemplo, el principio de identidad. Veamos esto un poco más de cerca en el realismo lógico. Uno de los primeros capítulos del Psychologismus Streit, y tal vez el primero, es el producto de la recuperación de la idea kantiana de lógica formal, libre de elementos psicológicos, a través de Herbart, por un lado, y de Bolzano, por otro. Pero este antipsicologismo no puede ser entendido sin más como una mera continuación del kantiano, pues hay en él elementos nuevos que lo van a distinguir claramente del kantiano, a saber, su tinte platónico. Más aún cuando tanto Herbart como Bolzano son en cierto sentido platónicos, el tipo de platonismo es diferente, no menos que diferente es, en definitiva, su propia concepción de lógica. Con Herbart se da un paso decisivo para la constitución del Psychologismus Streit, como polémica, a través de su discusión con Benecke y posteriormente de este con Drolsch. Sin embargo, si Herbart distingue claramente lógica y psicología, lo hace como una distinción de dos puntos de vista sobre la misma realidad, en última instancia psicológica, no como una distinción entre dos esferas de objetos, reales y abstractos. Vinculado a esto está su idea de la normatividad esencial de la lógica. Justamente por lo anterior, si Herbart afirma aparentemente la identidad del elemento ideal en la multiplicidad de sus realizaciones subjetivas, ese elemento ideal es concebido como limes
de aproximación de procesos psíquicos reales, no como objetos en sí existentes. Bolzano, entre tanto, es el primero que introduce claramente la idea de que la lógica es el estudio de objetos abstractos. Su diferencia esencial con Kant, pero también con Herbert, es que el portador de verdad deja de ser el juicio y pasa a ser la proposición, motivo por el cual ésta y no aquel se constituye en objeto de la lógica. La diferencia entre Herbert y Bolzano en la concepción de lógica está vinculada a otra, aún más decisiva. El platonismo de Bolzano, a diferencia del de Herbert, está esencialmente vinculado al programa logicista derivado de la nueva situación de las matemáticas. Este platonismo, promovido por la consolidación de una tendencia logicista derivada de la evolución de las propias matemáticas, con su postulación de objetos abstractos, con todas esas variaciones que pueda tener, sin embargo, entra en ruta de colisión con el inmanentismo antimetafísico derivado de la logische Frage y sus consecuencias francamente relativistas. Este hecho será decisivo en el antipsicologismo de Frege y Husserl, dando así al psicologismus Streit su forma canónica definitiva o al menos más conocida. El psicologismo en la lógica que Frege y Husserl critican no tiene su única y ni siquiera su más importante fuente en la tradición del método psicológico, sino en las derivaciones de la logische Frage. Vamos ahora a la variante neokantiana. Se dice muchas veces que el psicologismus Streit fue una disputa en torno a la lógica. Tal afirmación tiene su razón de ser, ya que la disputa en torno a la lógica fue un eje importante del psicologismus Streit. Sin embargo, aún tomando en cuenta la anterior consideración, tal idea continúa siendo al menos equívoca si no se percibe que cuando un neokantiano y un realista lógico hablan de lógica, están hablando de cosas distintas, ya que en un caso se trata de la lógica formal o eventualmente general, y en el otro de la lógica trascendental. Pues bien, lo que los neokantianos llaman lógica trascendental podría ser retraducido con más precisión en el lenguaje actual como epistemología. Si para entender lo que realmente significa lo anterior tomamos como referencia primaria la escuela de Marburgo, tendríamos que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, para el neokantianismo el concepto de lógica se define en el horizonte de la oposición primariamente epistémica entre pensar e intuición sensible. Segundo, la intuición sensible, incluso en sus formas puras, espacio y tiempo, no es para el neokantianismo marburgués una fuente autosuficiente de conocimiento, no pudiendo ser considerada de forma desligada del pensar. Por tal razón, para un neokantiano marburgués, la epistemología no consiste en dos capítulos autosuficientes, una estética y una lógica trascendental. Pero si la intuición, tercero, no puede ser desligada del pensar, este pensar, a su vez, no puede ser desligado de su función de estar al servicio de la objetivación de los fenómenos, esto es, del conocimiento. Y por tanto, la propia idea de una consideración del pensar en sí o de una lógica formal separada de la lógica trascendental no hace sentido. Lógica formal o general, ¿no? Para que no me digan, ah, pero Frege, bueno. Entonces. Cuarto, dicho de otra forma, en el neokantianismo marburgués, la lógica general y la estética trascendental pierden su autonomía y pasan a estar subordinadas y o esencialmente vinculadas a la lógica trascendental, la cual, por esta razón, termina siendo identificada con la epistemología. Mas lo dicho aún no es suficiente para evitar todo equívoco, pues lo que los realistas lógicos llaman lógica, por su vez, no es simplemente lo que hoy entenderíamos por lógica matemática,
sino que incluye esencialmente cuestiones semánticas que dicen respecto de entidades intencionales. Pues como ya hemos indicado, a partir de Bolzano, el depositario último de la verdad no es el juicio, sino la proposición. Tesis esta, que con variaciones, se mantiene en Frege, Husserl y Russell. En suma, el realismo lógico va a introducir una dimensión propiamente semántica en el antipsicologismo, que no estaba presente en ninguna forma, ni en Kant, ni en Herbert, más que será esencial para el desarrollo posterior. A partir de ahora, el antipsicologismo lógico y semántico se desenvuelve en estrecha relación. Este hecho marca decisivamente la peculiaridad del antipsicologismo característico del neocantianismo. Una importante diferencia entre la vertiente lógico-realista y la neocantiana del antipsicologismo es que si la primera se concentra en la lógica y por derivación esencial en la semántica, aun cuando no desconoce la epistemología, la segunda, la neocantiana, se concentra en la epistemología y desconsidera o ignora la dimensión propiamente lógico, formal o general y la dimensión semántica. Aquí, obviamente, hay diferencias entre los neocantianos de Marburgo y de Bade, pues la fundamentación de la cultura Wissenschaften y las derivaciones de la crítica Dürkheim van a promover una peculiar sensibilidad de Baden para la cuestión del sin y del bedeutung y su objetividad, aun cuando de un modo general y no propiamente lingüístico. Ahora, el hecho de que el antipsicologismo neocantiano no sea un antipsicologismo lógico formal o lógico general, sino esencialmente epistemológico, está vinculado a cuatro elementos de extrema importancia para efectuar un estudio diferenciado del psicologismus strike. A saber, primero, el psicologismo que el neocantianismo combate es aquel esencialmente vinculado a la interpretación de Kant. Segundo, el psicologismo que el neocantianismo combate en primera instancia no es aquel derivado de la logische Frage, como sucedía con el realismo lógico, sino aquel vinculado al método psicológico y su derivación. Tercero, el antipsicologismo neocantiano, y por dirigirse a la epistemología y no a la lógica general, es un antipsicologismo que tiene esencialmente por objeto las formas puras de la intuición, espacio y tiempo, pues fueron estas las que jugaron un rol decisivo para psicologizar Kant a partir de Müller y a través de los descubrimientos fisiológicos hasta Helmholtz. Y cuarto, si el antipsicologismo neocantiano se opone característicamente al psicologismo de las formas puras de la intuición, no se limita a ellas, sino que se extiende al pensamiento, al dentro. Lo hace, sin embargo, únicamente en cuanto el Denken es un instrumento de objetivación de los fenómenos. Justamente por ello, lo que está en el centro de atención no es el principio de identidad y no contradicción, sino de causalidad. Tan importante como distinguir claramente las dos vertientes principales del antipsicologismo es profundizar en la relación entre las mismas. Y aquí voy a señalar cuatro o cinco puntos. Primero, las diferentes concepciones de lógica, de neocantianismo y realismo lógico están en última instancia vinculadas a diferentes concepciones de la teoría de la priori. Para el neocantianismo existe conocimiento a priori, siendo uno de los objetivos principales del movimiento el fundamentar el mismo frente a los ataques positivistas y empiristas. El conocimiento a priori de los neocantianos, no obstante, no es, como en el realismo lógico, conocimiento de objetos abstractos, de entidades intencionales o de esencias, sino conocimiento de las condiciones de la posibilidad de la experiencia. Y por tanto, jamás se desliga de ella para adquirir la forma de una logische Erkenntniskquelle autónoma, como en Frege, o de una intuición categorial, como en Husserl. Segundo,
La diferente concepción del a priori entre realismo lógico y neocantianismo se expresa en forma paradigmática en sus diversas concepciones del saber matemático. El neocantianismo tiene un punto de coincidencia y un punto de divergencia esencial con el realismo lógico. La coincidencia radica en que, en tanto ambos son receptivos a la evolución de las matemáticas, ambos son logicistas. Esto es, niegan cualquier papel de las intuiciones puras de espacio y tiempo en la fundación de las matemáticas y pretenden fundamentar las mismas en el pensar. Solo que en un caso se trata del formales Denken, en el otro del trascendentales Denken. Esto motiva una diferencia esencial en la concepción de las matemáticas que se expresa en la jerga neokantiana en la oposición entre teoría y método. En tanto que para los realistas lógicos la matemática es una teoría que trata de una esfera específica de objetos, los abstractos o en general de todo tipo de objetos, para los neokantianos la matemática es método, o sea, un conjunto de procedimientos y o instrumentos de objetivación de los fenómenos, y en consecuencia, en última instancia, siempre referida y nunca es totalmente separable del saber empírico. La consecuencia de lo anterior es que para los neokantianos el problema de la aplicación de las matemáticas a la física, eventualmente sobre la forma de un pasaje de enunciados, disculpen que esto aquí se descontroló, enunciados analíticos asintéticos, es simplemente un problema mal planteado, poco importando que se concilie analiticidad e informatividad. Tercero, en nuestra exposición hemos contrapuesto el neokantianismo al realismo lógico y hemos evitado conscientemente rotular este sin más como platonismo, aun cuando en algunos casos hemos empleado esta denominación para autores particulares como Herbart o Bolzano. La razón de tal opción es que, en un cierto sentido, tanto neokantianos como realistas lógicos son platónicos, aun cuando, y esto es lo esencial, son tipos de platonismo diferentes. Estos platonismos diferentes están vinculados a dos tomas de posición esencialmente diversas en la cuestión del jorismo, que tiene su expresión paradigmática en las dos grandes interpretaciones de Platón del siglo XIX, propuestas por Natthorpe y Lotze. La una, subrayando la noción de hipótesis, Natthorpe; la otra, la noción de Geltung, Lotze. En tanto que Lotze desontologiza a Platón, Natthorpe va más allá y lo trascendentaliza para legitimar su peculiar lectura platonizada de Kant. Cuarto, los diferentes tipos de platonismos apuntados son un indicador de una diferencia aún más profunda que remite a las diversas motivaciones sistemáticas esenciales de neokantianismo y realismo lógico, derivadas de una diferencia programática e histórico-filosófica fundamental. Permítame que repita ahora algunas informaciones escolares sobre el neokantianismo, que sin embargo son de relevancia decisiva en el actual contexto. El neokantianismo es el intento de reorientación de la filosofía trascendental frente al desarrollo de la misma en la dirección del idealismo especulativo, con su radicalización del racionalismo a priorístico y su desprecio por el factum de la ciencia. Esta reacción, sin embargo, continúa identificándose con la tradición idealista en cuanto a cosmovisión, y por tal razón combate con igual intensidad las alternativas empiristas, psicologistas y materialistas que se han intentado contraponer a tal idealismo. Dado el contexto anterior, es claro que el neokantianismo surge como programa para la filosofía como un todo. En este punto, y pese a todas las diferencias, el neokantianismo se opone por igual al idealismo especulativo y a todas las variantes de naturalismo. Esto quiere decir
que la pretensión de una filosofía como saber absoluto es entendida como una desviación de la filosofía trascendental que vuelve a enfrentar esta al espectro de la metafísica. Es en este horizonte que se debe entender la teoría del a priori neocantiana, pues ella es el punto de convergencia de todas las exigencias que plantea un posicionamiento que atiende a la complejidad de aspectos del horizonte descrito. La filosofía trascendental como saber del a priori debe ser defendida tanto frente a la disolución del a priori en el psicologismo relativista, cuanto de la transformación del a priori en saber especulativo. Dicho de modo breve y pregnante, la teoría del a priori neocantiana no puede ser desligada de la idea de filosofía como conocimiento de segunda orden. Sobre este presupuesto, en el neocantianismo no hay lugar alguno para un conocimiento a priori de objetos abstractos, entidades intencionales o esencias de cualquier tipo, como conocimiento a priori de primera orden. Sobre la base de lo anterior, podemos ahora indicar rápidamente que el antipsicologismo del realismo lógico es un antipsicologismo que originariamente estaba restringido a las ciencias formales y que posee una relación ya históricamente mediada con el idealismo alemán, y que sin temor del espectro de la metafísica especulativa, admite conocimiento del a priori de primera orden. Bueno, vamos ahora hacia el último punto, que es la observación de un cierto punto de contacto en el antipsicologismo de estas dos tendencias. Pero que como ustedes van a ver, este punto de contacto, y debido a las diferencias anteriores, también ofrece una variante importante. Si hasta ahora hemos establecido diferencias entre el antipsicologismo neocantiano y el del realismo lógico, ahora debemos establecer un importante punto de contacto. Desde una perspectiva que yo llamaría histórico-filosófica ingenua, y partiendo del presupuesto erróneo de que la oposición entre psicologismo y antipsicologismo se deja reducir a la oposición, reducción de la lógica a la psicología, independencia de la lógica frente a la psicología, o Geltung, Genese, natural, normativo y todos esos clichés, tendería a pensarse que el antipsicologismo presupone una desconsideración absoluta de la subjetividad como problema filosófico. Nada más lejos de la verdad. Cuando se estudia el psicologismo se extrae, en su complejidad histórico-filosófica, se observa que desde el comienzo del psicologismo se extrae y a través de todo su desarrollo, frente a los argumentos antipsicologistas estándar, existen también argumentos psicologistas estándar. El más importante de los cuales consiste en indicar una ventaja relativa del psicologismo, a saber, que en tanto el psicologismo, por mantenerse en la esfera de la inmanencia de la conciencia, no tiene dificultad en dar cuenta del acceso del sujeto al objeto, el antipsicologismo enfrenta necesariamente esta dificultad al pretender introducir un reino trascendente al sujeto psicológico. Ahora bien, esta dificultad no es meramente una dificultad entre otras, sino una verdadera imposibilidad. Pues ¿cómo es posible explicar que un sujeto real accede a algo que no es real en él? Por otra parte, el antipsicologismo no puede dejar de dar cuenta de este acceso, o sea, del pasaje de lo subjetivo a lo objetivo, so pena de perder de vista que, en última instancia, el conocimiento se realiza en sujetos psicológicos reales, incluso el conocimiento de objetos ideales. Sin embargo, todo intento de dar cuenta de este pasaje subvierte los principios antipsicologistas, pues pone en evidencia que el punto de partida de la psicología no puede ser evitado. Podríamos escribir una compleja historia de este argumento y sus variaciones, mas a los efectos de la presente conferencia,
Nos limitaremos a efectuar una rápida enumeración. El argumento mencionado aparece por primera vez junto con la primera posición antipsicologista en el sentido contemporáneo, a saber, en la polémica entre Exner y Bolzano. Él se mantiene, posteriormente, en la polémica entre Kerry y Frege, así como en la polémica Palagi-Husser con respecto a los prolegómenos, como así también en las polémicas Lips-Wundt, Stumpf-Cohen, Marty-Höffler. En este punto está presente incluso en las polémicas entre variantes del antipsicologismo, como por ejemplo entre Natorp y Husser y después entre Natorp y Bauer. Pues bien, si se atiende a este fenómeno y se considera el antipsicologismo neokantiano frente a aquel del realismo lógico, se puede establecer un proceso paralelo que voy a reducir a dos fases. Primero, objetivismo inicial del antipsicologismo en sus dos variantes. Segundo, consideración de la dimensión subjetiva subsecuente en el antipsicologismo en sus dos variantes. Comencemos por el realismo lógico. Ya he hecho referencia a las críticas de Exner a Bolzano. La respuesta de Bolzano es oscilante y no totalmente convincente, en el fondo, porque no identifica el presupuesto tácito en el cual Exner basa su objeción y continúa presuponiendo una concepción naturalista de subjetividad en donde relaciones causales y propiamente intencionales se superponen. Una situación diferente se presenta en Frege, en quien, a partir de 1893, la crítica al psicologismo se profundiza como una crítica al idealismo epistemológico, como el último supuesto del psicologismo. Ahora bien, esta mudanza decisiva de Frege no es el producto de un mero desarrollo inmanente de su pensamiento, sino que en ella juega un rol decisivo su polémica con Kerry, en la cual Kerry objetó a Frege sufrir de horror subjetivo y no reconocer el verdadero problema del pasaje de lo subjetivo a lo objetivo, a lo cual Frege responde diciendo que no lucha contra molinos de viento y que tal pasaje es un problema mal planteado, pues parte de un presupuesto falso, a saber, justamente el idealismo epistemológico, según el cual mis únicos objetos son mis propias representaciones. Forstelo. Pero si en Frege se produce la introducción de un elemento nuevo, no hay propiamente un desarrollo satisfactorio de la cuestión. Para esto, debemos esperar a Husserl. Es sabido que en la recepción de las investigaciones lógicas se plantea el equívoco de creer poder constatar o bien una carencia en los prolegómenos o bien una contradicción de estos con el segundo volumen. La carencia apuntada, como observamos, con motivaciones diferentes por Palagi y Natro, va en la dirección de indicar la necesidad de complementar el realismo lógico con una consideración subjetiva. La contradicción en volver a recaer en el psicologismo en el segundo volumen por introducir nuevamente la perspectiva subjetiva. No voy a insistir en que esto es obviamente el producto de una comprensión simplista e inadecuada, pero de todas formas documenta claramente el equívoco que se mantiene tanto en los participantes como en los críticos posteriores de creer que el antipsicologismo excluye la posibilidad de consideración subjetiva. Si tomamos el realismo lógico en su conjunto, podemos decir que considerado en la perspectiva histórica adecuada, la fenomenología en sus inicios no es sino el intento de proponer una teoría de la subjetividad que le sea adecuada y más aún la culminación más acabada de esta exigencia. En tal sentido, es importante atender a un aspecto de los prolegómenos, que generalmente es pasado por alto. Me refiero a la fijación que Husserl efectúa de su relación con Herbert Bolzano y Lotze. Y es ahí en donde Husserl, si bien por un lado marca su continuidad con los autores mencionados en el punto realismo lógico, por otro, asimismo, establece también su diferencia fundamental al indicar la ausencia en todos estos autores de un tratamiento adecuado de la subjetividad, en última instancia,
por su común tendencia naturalista. Interesantemente, ni en sentido positivo ni en sentido negativo, Frege es citado en este contexto. Eso no es casualidad. En realidad, visto en la perspectiva histórico-filosófica adecuada, Herbart, Bolzano y Lotze representan un momento en el cual el realismo lógico convive tensamente con el naturalismo, lo cual se refleja en la teoría de la subjetividad. El apartamiento del naturalismo y la búsqueda de una teoría de la subjetividad adecuada al realismo lógico da un primer paso decisivo en Frege, pero sin duda encuentra su plena realización en Husserl. Basta comparar las críticas que Husserl dirige a Lotze con las críticas que Frege dirige a Lotze para percibir que aquí hay una tendencia común fundamental. ¿Qué acontece si pasamos ahora al neokantianismo? Es posible constatar en el neokantianismo, tanto en la escuela de Marburgo como en la escuela de Baden, un proceso similar a aquel que se opera en el ámbito del realismo lógico, aun cuando en dos formas característicamente diferentes. En la escuela de Marburgo, este proceso es más temprano y mucho más innovador y creativo. En efecto, en tanto que en Cohen todo el esfuerzo está dirigido a separar Erkennen y Erkenntnis y delimitar Erkenntnis Theorie y Erkenntnis Kritik, introduciendo así una perspectiva puramente lógico-objetiva en la epistemología trascendental, ya a partir de Natur se percibe la necesidad irrecusable de complementar la separación radical del proceder subjetivo y objetivo con una revisión de la propia psicología o de la propia idea psicologista de subjetividad, caracterizada en última instancia por el dualismo y el naturalismo. No voy aquí a desenvolver este punto del pensamiento naturpiano, que considero poder suponer bien conocido a estudiosos del neocantianismo y que sabidamente se inicia mucho antes de investigaciones lógicas. Además está decir que los elementos esenciales de la solución naturpiana, intrínsecamente adecuados al proyecto marburgués, serán mantenidos y encontrarán eco en otros autores, como en Cassirer, en quien siempre estarán presentes en el trasfondo de sus posicionamientos. En el caso de la escuela de Baden, la preocupación con este problema es un poco más tardía, aun cuando podemos establecer un cierto paralelo entre la relación de Natur a Cohen y de Rickert a Windel. No obstante, hay aquí una diferencia importante entre ambas escuelas, porque los marburgueses nunca aceptaron el dualismo característico de Naturgeist en la escuela de Baden. De lo expuesto resulta claro que es posible establecer un paralelo en la evolución del neocantianismo y realismo lógico con respecto a la relación antipsicologismo-idea de la subjetividad. Observar este paralelo, sin embargo, no implica identificar absolutamente ambas posiciones, pues aún guardan diferencias significativas, propias de la peculiaridad del programa general de cada una de estas tendencias. En tanto Frege será conducido a la negación radical del principio de inmanencia, Natur, que continúa fiel a este principio por razones no secundarias, será conducido a la disolución del dualismo estático propio del naturalismo de un sujeto frente a un objeto. En tanto Husserl, retomando la distinción de Twardowski entre contenido y objeto, avanzará hacia la ulterior distinción entre contenido real e ideal, Natur, oponiéndose por igual a Twardowski y Husserl, cuestionará el derecho de la propia distinción contenido-objeto. Y ya para terminar, observemos que vinculado a lo anterior se encuentra lo siguiente. Como el neocantianismo pretende ser una epistemología de la ciencia factual, aun cuando lo redimensiona, él no puede perder totalmente de vista el dato sensible y con él la cuestión del conocimiento como objetivación y con él
el problema del pasaje de lo subjetivo al objetivo. En el realismo lógico, por el contrario, y por tratarse de conocimiento de objetos abstractos, el dato sensible asume meramente la forma del signo, y cuestiones tales como la objetivación y el pasaje de lo subjetivo al objetivo tienden a disolverse. En tal sentido, es importante tener en cuenta la reacción de Frege a las críticas de Kerry y las críticas comunes de Frege y Husserl a Locke. Bueno, esto es lo que tenía para exponer hoy. Muchas gracias, espero no haberme pasado en el tiempo. Muito obrigado, professor Mário. Foi muito boa a apresentação. E como eu falei no início, quem quiser pode perguntar pelo chat, que ao final nós vamos abrir para as perguntas e respondê-las. Muito bem? E agora eu vou passar a apresentar o nosso segundo convidado dessa tarde, que é o professor Hernán Bruno Prince, que é professor titular do Instituto de Humanidades da Universidade Diego Portales. Ele é pesquisador do CONICET e membro titular do Centro de Estudos Filosóficos da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires e investigador na Universidade de Buenos Aires, a UBA. O professor Hernán já é um parceiro nosso de longa data, pôde participar de algumas edições dos nossos eventos lá da PUC, e é sempre um prazer tê-lo conosco, professor. E eu gostaria agora de passar a palavra para você. E fique à vontade, e a palavra é sua. E eu vou pedir para o Mário desligar o microfone dele. Desculpa. Imagina. E eu gostaria, então, de passar a palavra ao nosso convidado, professor Hernán Bruno Prince. Meu querido, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar compartiendo este evento con ustedes. Se hace difícil presentar algo tan sólido como lo que acaba de presentar nuestro amigo Mario recién. A quien también felicito porque realmente ha sido una ponencia excelente. Después conversaremos sobre ello. Mi intención es hablar hoy sobre la doctrina de Hermann Cohen del pensamiento puro y en particular discutir las nociones de origen y pensamiento y conocimiento en esta doctrina. En su lógica del conocimiento puro, Cohen sostiene, y aquí cito a Cohen, solo el pensamiento generado desde su origen es válido como conocimiento. El viaje está guiado por una estrella segura, por la ley lógica de la continuidad. Esta es una cita de la lógica del conocimiento puro de Cohen. El propósito de esta conferencia es explicar esta críptica afirmación mediante la determinación de las relaciones que Cohen establece entre los conceptos de origen, pensamiento, conocimiento y continuidad. Para ello, comenzaré considerando brevemente el método filosófico de Cohen, el denominado método trascendental. Esto nos llevará a una primera interpretación de los conceptos a estudiar, contenida en el principio del método infinitesimal su historia y en la teoría kantiana de la experiencia. El análisis de estas obras nos proporcionará los presupuestos necesarios para comprender aquello que Cohen denomina el problema del origen. Posteriormente, analizaré la doctrina madura de Cohen, desarrollada en su lógica del conocimiento puro, y discutiré los cambios que sufre la teoría coheniana del pensar y el conocer en esta etapa tardía. Pasemos entonces a la discusión del método trascendental. Según el método filosófico adoptado por Cohen, la filosofía debe tomar un determinado hecho como punto de partida para la investigación y proceder a la búsqueda de las condiciones de posibilidad de ese hecho. Este es el llamado método trascendental.
En el caso de la filosofía teórica, el hecho de investigar es la experiencia. La experiencia se entiende aquí no solo como conocimiento, sino que tiene el significado mucho más específico de conocimiento científico. Cohen identifica la experiencia con la ciencia natural matemática, que resulta ser así el punto de partida del método trascendental. Cohen afirma que la experiencia se da en las matemáticas y en la ciencia natural pura, y más precisamente en la ciencia newtoniana. En consecuencia, la tarea de la filosofía trascendental como teoría de la experiencia será determinar las condiciones de posibilidad de la ciencia newtoniana. El instrumento clave de la ciencia matemática de la naturaleza es el cálculo diferencial, ya que las leyes naturales se expresan mediante ecuaciones diferenciales. En términos de Cohen, la fundamentación del concepto de infinitesimal se convierte así en una tarea para la crítica del conocimiento. Esta fundamentación es el núcleo del problema planteado por el nuevo concepto kantiano de experiencia, es decir, por el concepto de ciencia natural matemática. Según Cohen, el cálculo infinitesimal es el método mediante el cual las magnitudes extensivas encuentran su fundamento en magnitudes intensivas. Por ejemplo, la trayectoria de un cuerpo que se mueve con una velocidad instantánea v de t se obtendrá integrando la velocidad desde el instante inicial hasta el instante final del movimiento. De este modo, la velocidad como magnitud intensiva fundamenta la trayectoria como extensión del movimiento. Dado que la velocidad es la derivada de la trayectoria, Cohen elogia a Cournot, quien sugiere invertir las denominaciones usuales y llamar a la función derivada la función generatriz u originaria. La función derivada, la velocidad, es la función originaria, mientras que la primitiva, la trayectoria, es más bien la función generada por la primera. Cohen afirma la identidad entre la magnitud intensiva y el infinitesimal y sostiene que esta identidad era universalmente aceptada en los tiempos de Kant. Cohen entiende que, en este sentido, la doctrina kantiana no aporta ninguna tesis nueva. Más bien, para Cohen, la novedad kantiana consiste en la identificación del infinitesimal con lo real en el espacio y el tiempo. Este es el verdadero aporte de Kant a la interpretación trascendental del cálculo. Sin embargo, Cohen indica que la realidad no se basa en la sensación, como Kant afirma, sino solamente en el pensar. Cohen sostiene que lo real no se funda en la sensación, sino para la sensación en el principio del método infinitesimal. El cálculo diferencial explica la generación de lo real como magnitud intensiva y con ello fundamenta la magnitud extensiva, tal como puede mostrarse considerando el ejemplo de un cuerpo en caída libre. En este caso, la velocidad como magnitud intensiva se incrementa desde cero hasta un cierto valor de acuerdo con la ley de la caída libre, que no es sino la segunda ley de Newton especificada para el caso en el que la única fuerza presente es la gravedad. La aceleración resulta igual a una cierta constante g. La generación continua y uniforme de la velocidad es la integración de su diferencial desde cero hasta un valor b a un tiempo t. La magnitud intensiva así generada será b igual a g por t, es decir, el tiempo t estará planificado con una realidad de grado b. Pero además, la generación de la magnitud extensiva del fenómeno tendrá lugar según el mismo método. La extensión de la caída libre, es decir, la distancia recorrida por el cuerpo, se obtendrá mediante la integración de la velocidad, tal como ésta se obtuvo por integración de la aceleración. Así, la magnitud extensiva encontrará su fundamento en la magnitud intensiva. El método infinitesimal proporciona un objeto a la sensación según el esquema de realidad, en virtud de una generación continua y uniforme de la realidad en el tiempo. Cohen caracteriza el principio de continuidad como un fundamento de la conciencia. Y para Cohen, la continuidad es una determinación fundamental del pensar que resulta lógicamente previa a la sensibilidad. La continuidad, como ley fundamental de la conciencia, es más bien condición de la generación de las intuiciones del espacio y el tiempo.
Esta generación se verifica a partir del infinitesimal y produce al tiempo y al espacio como cuanta continua, es decir, como magnitudes, ninguna de cuyas partes es la más pequeña o simple. Cohen afirma que Kant sostiene dicha generación en el siguiente pasaje, y aquí cito a Kant. El espacio y el tiempo son cuanta continua. Tales magnitudes pueden llamarse también fluyentes, porque la síntesis de la imaginación productiva en la generación de ellas es un progreso en el tiempo, cuya continuidad se suele señalar especialmente por medio de la expresión fluir o transcurrir. Fin de la cita. Según la terminología de Newton, la magnitud fluyente es la magnitud extensiva, que es generada de manera continua por la fluxión, en tanto magnitud intensiva. De tal modo, Cohen sostiene que el espacio y el tiempo, condiciones sensibles del conocimiento, son producidos como cuanta continua por una condición del pensar, la realidad en tanto magnitud intensiva. Desde este punto de vista, Cohen rectifica la afirmación kantiana de que todos los fenómenos en general son magnitudes continuas, bien según su intuición como magnitudes extensivas o bien según su percepción como magnitudes intensivas. Cohen sostiene que los fenómenos más bien son continuos como magnitudes intensivas y solo por ello resultan también continuos como magnitudes extensivas. Según Cohen, el principio del método infinitesimal elimina del idealismo kantiano el problema de la cosa en sí. No hay ya necesidad de asumir un objeto afectante para garantizar la realidad objetiva del conocimiento. La realidad no depende de la afección ni de la sensación, sino que se encuentra fundada en el mero pensar mediante el principio del método infinitesimal. El infinitesimal, en tanto magnitud intensiva, proporciona realidad a las magnitudes extensivas, finitas y espaciotemporales, generándolas de acuerdo con las reglas del cálculo diferencial. La realidad intensiva infinitesimal es la unidad de generación de lo finito. Tal unidad infinitesimal se encuentra basada solamente en el pensar y no en la intuición o en la sensación. El espacio y el tiempo son las formas en las que lo real se ordena, pero este no es pasivamente recibido por la sensibilidad, sino espontáneamente producido por el pensar. La intuición pura kantiana es una conditio sine qua non de la objetividad, que debe ser complementada por un principio que fundamente la realidad de los objetos. Según Cohen, este es el principio del método infinitesimal. Él es un principio del pensar que proporciona realidad intensiva a la magnitud extensiva de la pura forma espaciotemporal del fenómeno mediante la generación de esta a partir de aquella, tal como la trayectoria de un cuerpo es generada a partir de su velocidad instantánea. El cálculo infinitesimal expone así el carácter productor que posee la categoría de realidad y con ello demuestra la potencia generatriz del pensar. Esto llevará a Cohen a transformar la crítica de la razón en una lógica del conocimiento puro. Con esta modificación del idealismo kantiano, Cohen avanzará por la senda trazada por Kant, más allá del punto hasta que el filósofo de Königsberg consideró justificado transitar. Analizaremos ahora esta transformación. Paso entonces a la segunda sección donde voy a discutir no ya la doctrina de Cohen en el principio del método infinitesimal y su historia y en la teoría kantiana del conocimiento, de la experiencia, sino en la lógica del conocimiento puro. En su lógica del conocimiento puro, Cohen profundiza sus objeciones a la filosofía trascendental kantiana. Ahora nada está dado al pensamiento, ni siquiera una multiplicidad pura. Lo dado se concibe como un producto del pensar. La distinción kantiana entre pensar un objeto y conocer un objeto, basada en la consideración de la intuición sensible a través de la cual el objeto se nos da, es finalmente abandonada. La doctrina del pensar es ahora, al mismo tiempo, la doctrina del conocimiento. En el principio del método infinitesimal, la intuición seguía oponiéndose al pensamiento,
siendo la tarea propia de la crítica del conocimiento la determinación de la conexión entre estos dos modos diferentes en los que la conciencia se relacionaba con su objeto. Esta tarea no podía ser cumplida por la lógica, porque ésta hace abstracción de la intuición y considera solamente las leyes del pensamiento. Por el contrario, ahora, en la lógica del conocimiento puro, Cohen reivindica la autosuficiencia del pensamiento en el conocimiento, eliminando cualquier aporte de una supuesta receptividad. La crítica del conocimiento se convierte entonces en una lógica del pensamiento puro. Aunque el concepto kantiano de síntesis no alcanza a describir la completa autosuficiencia del pensamiento puro coheniano, el carácter productivo del pensar, que no toma como presupuesto un múltiple intuitivo, puede aún ser reconocido en la discusión kantiana de las magnitudes intensivas. Lo real que llena el tiempo se representa como un quantum al pensar su generación continua y uniforme en el tiempo. En efecto, Kant afirma, y aquí cito a Kant, el esquema de una realidad como esquema de la cantidad de algo en la medida en que ello llena el tiempo, es precisamente esta generación continua y uniforme de ella en el tiempo al descender en el tiempo a partir de la sensación que tiene un cierto grado hasta la desaparición de ella, o al ascender gradualmente desde la negación a la cantidad de ella. Fin de la cita. Hemos visto que Cohen concibe la magnitud intensiva como un infinitesimal, pero critica la relación que Kant establece entre sensación y realidad. Ahora debemos subrayar otros dos aspectos de la interpretación coheniana de la síntesis intensiva kantiana que se corresponden con la doctrina de Cohen del pensamiento como generación y como origen, respectivamente. En primer lugar, tal como interpreta Cohen la doctrina de Kant, en la síntesis intensiva kantiana, el pensamiento produce no solo la unidad, sino también el múltiple a unificar. Según Kant, lo real se da instantáneamente como una unidad absoluta. Como tal, lo real no contiene ninguna multiplicidad. Solo cuando se piensa lo real como producto de una generación continua y uniforme en el tiempo, se le puede atribuir un múltiple, a saber, el múltiple de los estados intermedios entre la ausencia completa de lo real y su presencia. Lo real, en tanto quantum, será concebido como la unidad de la multiplicidad de grados por los que lo real pasó en su generación. Esta gradación no está dada, sino que es producto del pensamiento. El múltiple unificar es, pues, generado por la espontaneidad. Para Cohen, el pensamiento es puro porque nada le es dado. Mientras que la síntesis kantiana debía ejecutarse sobre una multiplicidad espacio-temporal proporcionada por la sensibilidad, el pensamiento puro no depende de datos sensibles. El pensamiento puro no se limita a unificar un múltiple dado, sino que genera tanto la unidad de una multiplicidad como la multiplicidad a unificar. Para captar esta productividad del pensar, Cohen caracteriza el pensamiento puro como generación. En segundo lugar, la generación de lo real, cuya multiplicidad solo puede representarse mediante la aproximación a la negación, es una producción a partir de una negación, a partir de una nada. Cohen subraya que esta negación no es un nihil negativum, sino un nihil privativum, que se concibe como un límite. Por ello, la desaparición de la sensación no corresponde a la intuición pura, como afirma Kant, sino al origen de la sensación. El concepto de origen, ya presente en la interpretación que Kant hace, perdón, que Cohen hace de Kant en la teoría kantiana de la experiencia, se convertirá en la noción central de la lógica del conocimiento puro. El método trascendental aplicado al cálculo diferencial revela el carácter productivo del pensamiento en la síntesis correspondiente a la magnitud intensiva o infinitesimal. El pensamiento no se limita a unificar una multiplicidad dada, sino que la produce. El pensamiento es generación. Además, esta generación tiene lugar partiendo desde una nada,
el pensamiento es origen. Cohen concibe estos aspectos de la síntesis kantiana, que fundamenta la cualidad del objeto como momentos de la cualidad del pensar mismo. En la lógica coheniana, la cualidad designará las formas fundamentales del proceder del pensar. La estructura más básica del pensamiento no se expresa mediante categorías, sino mediante juicios que corresponden a leyes del pensamiento. Estas son las leyes de identidad, de contradicción y de origen. La ley del origen es la ley lógicamente primera. El juicio de origen expresa aquella ley mediante la cual una determinación llega a ser válida para el pensar. El juicio de identidad expresa aquella ley mediante la cual dicha determinación se fija, es decir, se afirma un cierto contenido A obtenido por generación a partir de su nada relativa. Finalmente, el juicio de contradicción impide que la negación de tal contenido A pueda convertirse también en un contenido válido para el pensar. El juicio de origen es para Cohen un juicio infinito. Según su cualidad, Kant distingue los juicios infinitos de los afirmativos y de los negativos. Un juicio afirmativo atribuye un predicado a un sujeto, mientras que un juicio negativo afirma que una determinada propiedad no le corresponde. Por el contrario, en un juicio infinito se afirma un predicado negativo. Por ejemplo, en el juicio el alma es inmortal, se predica positivamente la no mortalidad del alma. El juicio afirmativo corresponde a la categoría de realidad, el juicio negativo a la de negación y el juicio infinito a la de limitación. Cohen no sigue esta disposición sistemática. Cohen sitúa la realidad entre los juicios de cantidad, como el primer juicio de las matemáticas. Además, Cohen critica la doctrina del juicio como mera conexión entre un sujeto y un predicado. Esta doctrina se basa, según Cohen, en dos confusiones. La primera, la confusión entre un juicio y una proposición gramatical, y la segunda, la existente entre un juicio y una conexión psicológica de representaciones. Para Cohen, un juicio es más bien un acto lógico del pensar. Las operaciones más básicas del pensamiento son las de separación y unificación. Un juicio expresa la correlación de estas operaciones. En el caso del juicio de origen como juicio infinito, esta correlación está paradigmáticamente ejemplificada por el método infinitesimal. Cohen indica que el infinitesimal no es meramente inextensivo, sino intensivo. Como inextensivo, el infinitesimal es la negación de lo extensivo. Mientras que como intensivo, el infinitesimal tiene una tendencia a la extensión. Aquí se verían las dos operaciones de separación y de unificación. Como origen de la extensión, el infinitesimal es lo no extenso que genera la extensión, o en otras palabras, es lo no finito que genera lo finito. La estructura subyacente a esta relación entre lo finito y lo infinitesimal es la del juicio infinito. En el acto, cuya ley es expresada por el juicio de origen, el pensamiento separa lo extenso de lo no extenso y al mismo tiempo unifica ambos, poniendo lo no extenso como intensivo, es decir, como fundamento de lo extenso. La operación lógicamente primera del pensamiento puro es la de separar y unificar un contenido y el fundamento de su determinación. El contenido no se concibe todavía como un cierto A determinado, sino solo como una X determinable. El fundamento de la determinación se separa de esta X como su negación. Esta negación relativa debe distinguirse de la negación absoluta contenida en el juicio de contradicción. La primera está orientada a la generación de una X y conduce a un algo originario.
este algo es mentado por el sustantivo nada. Por el contrario, la contradicción es una negación absoluta que impide la generación de cualquier contenido. Es el mero no como actividad, dice Cohen. El juicio de origen separa y al mismo tiempo unifica el algo y la nada relativa a este. Tal unificación no es una mera correlación estática entre el ser y el no ser, sino la generación del algo a partir de la nada. La nada relativa es el punto de transición que el pensamiento atraviesa para generar lo determinable. En el tránsito a través de la nada, el pensamiento muestra su capacidad productiva, ya que de este modo no queda ningún elemento meramente dado al pensar. El principio de continuidad guía esta transición de la nada al algo. La generación del algo es un proceso continuo. La continuidad establece que no hay ningún elemento aislado en el conocimiento puro. Según el principio de continuidad, cada elemento debe estar conectado con el resto, y esto sucede precisamente mediante el proceso de su generación. La ejecución ininterrumpida de la actividad productiva del pensamiento impide entonces a la vez tanto la presencia de cualquier elemento dado como la presencia de cualquier elemento desconectado en el conocimiento puro. La continuidad del pensar previene que la negación presente en el juicio infinito genere predicados absolutamente dispares. Más bien, la continuidad permite la construcción de conceptos genéricos infinitos que son valiosos para el conocimiento cuando el genus proximum positivo todavía no puede ser alcanzado. Por ejemplo, en el juicio el espíritu es inmaterial, se afirma que el espíritu pertenece al conjunto de aquello caracterizado por la separación o eliminación de lo material. Pero este conjunto infinito se representa, gracias al principio de continuidad, no como un conjunto de predicados trivialmente desconectados del sujeto, como si dijéramos el espíritu no es una silla o el espíritu no es verde, sino como determinaciones lógicamente contiguas a él. La continuidad elimina la posibilidad de aquella completa desconexión de los predicados con el sujeto porque impide la introducción de saltos en el pensar. Así, la continuidad garantiza que la negación contenida en el juicio infinito proporcione una indicación para la determinación positiva del sujeto que el pensar podrá más tarde alcanzar. La continuidad es el método según el cual el pensamiento genera el algo. Ella es, ante todo, una determinación del pensar mismo y no meramente una determinación de lo generado por él. Por esta razón, Cohen caracteriza el principio de continuidad como una ley del pensamiento y no como una simple categoría. La continuidad es una ley de la operación del pensar. Pero ella no es un principio regulativo en sentido kantiano, ya que no posee una función simplemente heurística. Más bien, ella corresponde a la ley de continuidad de la serie de operaciones de la sustancia de Leibniz, que resulta un principio tanto de la razón como de la naturaleza. Por lo tanto, en terminología kantiana, la continuidad es constitutiva del ser, en tanto la operación continua del pensar es la que genera el algo a partir de su nada relativa. Pasemos entonces a las conclusiones. Podemos ahora finalizar nuestro análisis considerando una vez más la afirmación con la que comenzamos esta conferencia. La afirmación de Cohen era: solo el pensamiento generado desde su origen es válido como conocimiento. El viaje está guiado por una estrella segura, por la ley lógica de la continuidad. Esta era la cita de Cohen. Para Cohen, el conocimiento es pensamiento, es decir, no contiene ningún elemento pasivamente recibido, sino que es resultado únicamente de la espontaneidad del pensar. Como producto del mero pensar, el conocimiento es puro. El pensar genera el ser desde el origen
y así se vuelve conocimiento. El juicio de origen es el fundamento último del conocimiento puro. Mediante esta operación, el pensar separa el algo de la nada y unifica ambos poniendo a esta última como origen del primero, es decir, haciendo surgir de la nada relativa un X determinable. Esta es la actividad más básica del pensamiento puro. Como tal, esta actividad no es meramente postulada, sino que fue descubierta por medio del método trascendental. La aplicación del método trascendental al hecho de la ciencia matemática de la naturaleza reveló la capacidad productiva del pensamiento. La investigación trascendental sobre el cálculo diferencial como instrumento principal de la ciencia natural mostró que el pensamiento es generación y origen del conocimiento puro. En la primera formulación de su doctrina, Cohen concibe esta generación como la de la magnitud extensiva a partir de la magnitud intensiva, es decir, a partir de la realidad. La realidad como realitet, ¿no? Es una determinación del pensar, pero no es mero concepto, sino que toma el lugar de aquello que para Kant debía ser dado por la sensibilidad. Realidad es el pensar como unidad originaria y generadora de lo finito. La continuidad posibilita el pensamiento del fundamento de lo finito como un no finito, que se distingue de lo finito, pero que no se encuentra escindido de él. La continuidad impide el salto que dejaría sin conexión lo finito con su fundamento. Así, la unidad que fundamenta lo finito no es meramente la de lo no finito, sino la del infinitesimal. La realidad se identifica entonces con el infinitesimal. La continuidad es entendida como la continuidad de la conciencia en esta generación de lo finito a partir de lo infinitesimal, de lo extensivo a partir de lo intensivo, de lo espacio-temporal a partir de lo real, de la imagen en la intuición a partir de una determinación del pensar. En la lógica del conocimiento puro, es decir, en esta versión madura de la doctrina, Cohen aísla la estructura lógica de la generación infinitesimal, separa de ella su significado matemático y la presenta como ley fundamental del pensar. A la base del cálculo diferencial y de toda otra operación del pensar se encuentra el juicio de origen. En la separación originaria entre el algo y su fundamento, este se determina como no algo, pues de otro modo explicaríamos idem per idem. Este no algo es una nada, pero gracias a la continuidad ella es una nada relativa, es decir, conectada al algo y no aislada de él. La continuidad impide la decisión entre el algo y la nada, y esta, como nada relativa, puede servir como punto de transición en la generación del algo. En la nada relativa es posible concebir el fundamento del algo, tal como en la eliminación completa de la extensión se concebía lo intensivo como fundamento de lo extensivo. La continuidad permite así que el pensamiento opere como generación y origen, tanto de lo determinable como de las determinaciones de éste, cuando en la lógica se avance más allá de los juicios de origen, identidad y contradicción. La continuidad posibilita entonces que el pensar genere desde sí su propio contenido, volviéndose de este modo conocimiento puro. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Hernan. Foi excelente a palestra. E agora eu gostaria aqui de passar a palavra para a mesa, para ver se temos comentários, críticas, questões, para depois passarmos ao chat e tudo mais. Então, se alguém quiser falar, comentar, fique à vontade. E depois a gente pode continuar. Eu gostaria de fazer uma observação, uma pergunta para o Hernan. Bom, primeiro, quem tentou ler alguma vez Cohen sabe o grau de clareza que Hernan apresentou
la su conferencia, ¿no? Porque realmente parece inteligible lo que está diciendo, y eso no es cualquier cosa, ¿no? O sea, yo confieso que muchas veces comencé a leer la lógica de Reinhard Kennison y quedé por el camino, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, Hernán, aprovechando su sabiduría y mi ignorancia, porque yo siempre aprendo mucho con él. En un determinado momento tú dijiste, bueno, pero esto es aplicación del método trascendental, ¿no? Bueno, simplificando las cosas, podríamos decir, bueno, la lógica de Reinhard Kennison, Cohen radicaliza su posición, y tal vez, digamos, describe el proceso desde el otro lado. O sea, cuando está hablando del infinitesimal, está partiendo del infinitesimal y reflexionando sobre él para llegar a la idea de un pensamiento espontáneo. Y después, cuando parte del Ursprung, ya parte de allá arriba y viene bajando. Entonces podríamos decir, bueno, sí, hay la diferencia de perspectiva, pero yo me pregunto, ¿en qué medida lo que él está haciendo todavía en la lógica de Reinhard Kennison es reflexión trascendental? ¿Cómo él llegó a eso? Parece claro cuando vemos el percurso que él siguió, ¿no? Pero es simplemente la inversión del punto de vista, ¿o hay una transformación más profunda en la propia idea de filosofía? Sí. Bueno, gracias Mario por tu pregunta, que efectivamente es una pregunta que toca el corazón del problema, porque si uno lee la lógica del conocimiento puro, quizás este énfasis en el método trascendental que todos los neocantianos hacen en su propia autoexposición no resulta tan evidente. Creo yo que el método trascendental siempre tiene, o entiendo yo que tiene para los neocantianos, el carácter de ser medio y no fin. Es decir, ¿medio para qué? Medio para revelar las estructuras básicas del pensar. Esas estructuras básicas encuentran su exposición, si se quiere, más clara y distinta, por lo menos en la formulación de Cohen, en el cálculo diferencial. Ahora bien, una vez que la investigación trascendental sobre el cálculo diferencial, el método trascendental aplicado al factum del cálculo diferencial, logra el objetivo de revelar esa estructura del pensar, queda después avanzar, si se quiere, no ya según un método analítico, sino según un método sintético, desplegando lo que en esas estructuras está contenido o lo que a partir de esas estructuras puede obtenerse. Y creo que desde ese otro punto de vista, si se quiere, o punto de partida, puede entenderse mejor lo que sucede en la lógica del conocimiento puro. Si uno quisiera identificar la investigación trascendental sobre la que se basa la investigación según el método trascendental, sobre la que se basa la exposición de la estructura lógica del pensar que Cohen realiza en la lógica del conocimiento puro, entiendo yo que debería ir a mirar el texto El principio del método infinitesimal y su historia. Si tomamos ambos textos en conjunto, y quizás también muchos o al menos varios pasajes relevantes de la teoría de la experiencia de Kant,
tendríamos ahí un corpus en donde podríamos distinguir tanto el ejercicio de análisis trascendental o análisis según el método trascendental tan característico de los neokantianos y de su propia autodescripción, como un momento que quizás podría caracterizarse como sintético, es decir, como no que, como un momento en que no parte meramente del hecho de la ciencia, sino que parte ahora de un pensar con una cierta estructura para avanzar hacia lo que de ahí se sigue. Pero ese pensar que describe la lógica del conocimiento puro solamente pudo ser determinado en su estructura gracias a un análisis trascendental según el método trascendental previo. Creo que es esa la particularidad de la posición neokantiana, que rechaza cualquier acceso, si se quiere, inmediato a esta estructura de lo que podríamos llamar el logos, y que exige una que exige el punto arquimédico del factum de la ciencia para poder tener alguna palanca que nos lleve hasta el pensar. Pero, insisto, ese método trascendental tiene tiene el carácter de un medio y no de un fin. ¿De un medio para qué? De un medio para descubrir la estructura o para avanzar hacia las estructuras propias del pensar. Digo, avanzar hacia porque incluso en la formulación de Cassirer queda explícitamente indicado que ese progreso es un progreso infinito y que en el mejor de los casos alcanzar esas estructuras sería el límite de un límite análogo a una idea regulativa kantiana. Con esto, quizá, yo no sé si vos, Mario, estarás muy de acuerdo en matizar un poco esta caracterización de la posición neokantiana como una posición de características epistemológicas. Por supuesto hay un análisis de las condiciones de la ciencia, pero ese análisis de las condiciones de la ciencia, de las condiciones de posibilidad de la ciencia, no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para revelar la estructura del pensar, que como vos muy bien indicaste en tu ponencia, nunca puede estar escindido de aquello que ese pensar condiciona. Pero eso no, creo yo, que hace ese análisis o que hace a esa descripción del pensar una descripción mucho más rica que aquella que lo pone en algún ámbito completamente aislado y separado de lo real. Con esto quiero decir, ¿se puede caracterizar esta posición como epistemológica? Sí, yo creo que sí, si aceptamos que lo que se busca es la descripción de un pensar fundamento de lo real y así la descripción de una posición que en algún sentido supera la distinción entre lógica y metafísica de la que hablabas vos cuando te referías a la logis aphalis. Supera porque presenta la posición en términos kantianos de una lógica trascendental, en donde la distinción por supuesto puede hacerse entre lógica y ontología o entre lógica y metafísica, pero no son, pero esa distinción siempre es un producto de la reflexión acerca de una unidad en la práctica inescindible.
Mira, mi pregunta no era porque yo tuviera una respuesta, es que realmente yo no tengo mucha clareza. Y confieso que a Logik de Reiner Kennedy es insoportable, ¿no? O sea, solo tú, con tu disciplina intelectual, consigues exponer eso con clareza. Yo no consigo. O sea, me produce rechazo también. Porque a mí me parece como que en el fondo, por detrás de toda esa, digamos así, refinamiento intelectual, hay ciertas ideas muy básicas, la idea de espontaneidad, ¿no? O sea, y eso es justamente común a todos los neokantianos. Vos tenés razón, el método trascendental, en el fondo, ¿qué se trata de mostrar? Se trata de salvar la espontaneidad del espíritu. O sea, y me parece que la lógica de Reiner Erkenntnis, yo entiendo, digamos, como una radicalización de esa tendencia, pero en las minucias, me parece así una cosa como que escapa un poco al proyecto inicial, ¿no? Como que parece que está leyendo Hegel de costado y está bien, la referencia es la física, la referencia es el cálculo, pero bueno, a ver qué dijo Hegel sobre esto, a ver, y yo digo de pasada tal cosa, ¿no? No sé, es una impresión de repente totalmente. Sí, no, en el caso de Hegel, es cierto que hay una similaridad grande en, digamos, a los ojos de un kantiano ortodoxo. Esto suena un idealismo demasiado extremo, y si uno lo tuviera que poner en una primera, si le tuviera que poner una primera etiqueta, diría que ese es un idealismo mucho más cercano al idealismo absoluto de Hegel que al idealismo trascendental clásico y ortodoxo kantiano. Sí. Sin embargo, los neokantianos se ocupan muy fuertemente, como vos mismo lo señalaste en tu charla, de diferenciarse, ¿no?, de la posición de Hegel. Y en el caso de Cohen, es llamativo que en el texto sobre el principio del método infinitesimal y su historia, despache bastante rápidamente el análisis que Hegel hace del cálculo diferencial en la ciencia de la lógica, diciendo, no me voy a meter con Hegel porque el punto de partida de Hegel ya es equivocado, o al menos no es el punto que compartimos nosotros. Y lo interesante de la respuesta de Cohen o de la reacción de Cohen es en este punto que, para Cohen, Hegel brinda una respuesta insatisfactoria al problema de la aplicación de la matemática. Y con esto vuelvo a, o intento conectar esta conversación con la charla, con la conferencia que diste vos, Mario. Porque en este problema de la matemática aplicada, se juega, si se quiere, también esencialmente la diferencia entre estas dos vertientes que vos muy bien distinguiste como reacciones al psicologismo, incluso como reacciones a la Logik Chephrae. Porque incluso en la formulación de Trendelenburg del problema, el problema de la matemática aplicada está en el centro de la escena. En pocas palabras, Trendelenburg dice, Kant no resuelve el problema de la matemática aplicada, porque no vio la tercera posibilidad, bueno, pero no resuelve el problema de la matemática aplicada. Cohen le dice a Hegel, interesantísimo, pero está todo mal tu planteo, porque no resuelve ese problema de la matemática aplicada. Es todavía incluso en la disputa no sé, de Natorp con Frege, también se puede ver esa crítica. En la disputa de Cassirer con ellos también se puede ver esa crítica.
creo yo que ese es el corazón de el corazón de la propuesta neokantiana, y que en el caso de Cohen es muy evidente porque pone todo el énfasis en su interpretación del cálculo diferencial para solucionar ese problema. Como si dijera, esa relación entre pensar y ser, esa relación entre lógica y metafísica, encuentra en el neocantismo de Marburgo una explicación mediante una cierta interpretación filosófica de la matemática. Y en particular, del cálculo diferencial. Y con esto, vuelvo a lo que señalaba antes. Si esta es entonces la tarea, o esta es entonces la pretensión, ¿es justo calificar esta empresa como una empresa epistemológica? Yo creo que es una empresa lógica en un sentido fuerte, en donde la distinción entre lógica y metafísica pretende ser reescrita. Y donde lo que se busca es precisamente conectar esos ámbitos que vos presentabas muy bien como separados en la Loi Jeffrey entre lógica y metafísica, ¿no? Superar la lógica, la concepción de la lógica formal por un lado, porque separa y no explica lo que hay que explicar, y la concepción de la lógica dialéctica por el otro, porque aun cuando haya visto que lo que hay que hacer es explicar esa conexión entre lógica y metafísica, lo hace de un modo equivocado. Y lo hace de un modo equivocado porque no explica correctamente la relación entre el pensar y la ciencia efectivamente dada, digamos, la ciencia que efectivamente existe, porque vulnera o porque fuerza, la impone arbitrariamente requisitos del pensar que no se encuentran en la ciencia efectivamente ahí, porque pretende, porque tiene una concepción equivocada del a priori, si querés. Eso, en el corazón del problema se formula diciendo, debo dar cuenta de la matemática aplicada. Y ahí hay, como vos muy bien señalás, también un platonismo, porque lo que hay es una cierta interpretación de Platón, la hipótesis de Platón, según la cual esas ideas matemáticas tienen este carácter mediador entre lo ideal y lo real, o lo, si se quiere, lo intelectual y lo sensible o lo espacio-temporal. Pero, y repito por enésima vez, este estudio o esta filosofía de la matemática que está en juego acá es mero medio para la respuesta a una pregunta que yo me animaría a caracterizar como metafísica. ¿Cuál? La relación entre el pensar y el ser. No sé si es una cuestión meramente, digamos, definicional o nominal, de a qué llamamos metafísico, a qué llamamos epistemológico. Pero lo que no hay, seguro, es una metodología de las ciencias empíricas. Eso no.
porque la filosofía de la ciencia, que aquí se ve, o la interpretación filosófica de la ciencia, que aquí se ve en el caso del cálculo diferencial, es siempre un medio para un fin metafísico. No es un fin en sí. La estructura, sí. Yo creo que sí, yendo al plano puramente escolar, ¿no? Sí. Es claro que en el origen del neocantianismo hay una tesis metafísica en el sentido de negar el materialismo. O sea, eso es muy claro, ¿no? Entonces, ya que el materialismo se está imponiendo y ya que consideramos que la visión idealista del mundo es la correcta, tenemos que combatirlo no con los medios de Hegel, sino mostrando el idealismo en la ciencia. O sea, tenemos que mostrar que el materialismo es una ontología errada de la ciencia, porque una epistemología correcta de la ciencia muestra el elemento ideal, ¿no? Entonces ahí yo creo que es claro, no hay discusión. Que eso también implica un reconocer como básicamente correcta la cosmovisión idealista en el sentido de una cierta espontaneidad del espíritu. Eso creo que siempre estuvo presente en todo el neocantianismo, ¿no? O sea, hay en el idealismo una idea básicamente correcta y una fundamentación inadecuada de ella. Vamos a colocarle la fundamentación correcta. Y ahora, no sé si ellos tienen intereses en salvar la posibilidad de una metafísica. Es que... ahí tendremos que ponernos de acuerdo en qué vamos a entender por metafísica. Si por metafísica entendemos una ciencia que tiene como objeto, entre otras cosas, si querés, pero como un problema fundamental, dar cuenta de la relación entre el pensar y el ser, eso es una metafísica. Ahora, si por metafísica consideramos una ciencia que pretende brindar algún cierto conocimiento de lo suprasensible, bueno, ahí no sabría, tendría que decir que no. Porque como vos muy bien señalaste, un punto muy, muy importante que vos subrayaste es que este ámbito ideal que descubre el análisis trascendental, está irremediablemente relacionado con lo real como su condición. Pero creo que eso es una posición o una explicación metafísica de lo que debe entenderse por pensar. Como si dijera, miren, el pensar y el ser se distinguen, pero nunca están escindidos uno del otro. Ah, más ahí está justamente el punto. O sea, se distinguen. Nunca sí. Están escindidos, pero se distinguen. Se distinguen como la condición. Sí. Se distingue como la condición de lo condicionado. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Ahí habría un divisor de aguas importante con un Hegel, por ejemplo. A orden cero, no. Naturalmente, para Hegel también hay una. Se puede hacer una distinción entre el pensar y el ser, pero nunca. No están escindidos. Pero el modo en el que el pensar se relaciona con el ser. Cómo el pensar se exterioriza, cómo el pensar se termina cerrando sobre sí mismo, cómo el sistema termina siendo un sistema cerrado y no un sistema abierto, según la interpretación neocantiana de Hegel, que también puede ser puesta en tela de juicio por los especialistas hegelianos. Hay una diferencia fundamental. Creo que sí, la diferencia fundamental sería entre una noción abierta del sistema y una noción cerrada del sistema.
sea, la crítica de los neocantianos a Hegel es que ese sistema cerrado sobre sí mismo detiene el movimiento propio de la idea y lo, entre comillas, permitime esta figura, lo mata. No hay un movimiento continuo, sino que hay el reposo de la muerte, si se quiere. Claro, los neo-hegelianos le dirían a los neo-kantianos: tu noción de sistema está basada en la noción de un progreso infinito, que es precisamente la noción del infinito malo que Hegel le critica a Kant. Y todavía los neokantianos podrían retrucar, como de hecho hace Kassir, que dicen: la crítica de Hegel a Kant está basada en la crítica de Hegel al concepto de concepto que tiene Kant, y la crítica de Hegel al concepto de concepto kantiano es una crítica equivocada, porque Hegel entiende mal lo que Kant entiende por concepto. Y Kassir dice: Kant entiende por concepto algo prácticamente idéntico a lo que yo, Kassir, entiendo por concepto. Para Kassir, el concepto kantiano es el concepto de función. Y ese concepto permitiría un progreso infinito, pero bueno. Eso está, creo, si no recuerdo mal, en el tomo 3 del problema del conocimiento, en la introducción, cuando considera los sistemas del idealismo absoluto. O sea, en resumen, los neokantianos se distinguen o critican o se diferencian de la posición de Kant en un sentido que los acerca, si se quiere, a la posición de un idealismo absoluto, y sin embargo se ocupan siempre explícitamente de distinguirse también de Hegel y de argumentar que su posición no es la de la defensa de un sistema cerrado y de un idealismo especulativo. Es una posición intermedia entre Kant y Hegel, si se quiere, que critica a ambos extremos. Lo que pasa es que en la crítica a Kant parece en un primer momento acercarse demasiado a la posición de Hegel. Pero no, o digo, no, el intento de los neokantianos es también distinguirse de Hegel. Y el lugar en donde esa distinción se produce quizá de un modo más claro es en el concepto de concepto. No hay un concepto, un concepto como Hegel entiende, concepto con mayúscula, sino que lo que hay es un concepto como función, en última instancia, en la formulación más refinada de esta teoría en la filosofía de Kassir. Por supuesto que todavía uno podría distinguir entre Kassir, Arnator y Cohen al respecto, pero si uno deseara tomar la formulación más madura, si se quiere, del problema, uno debería mirar la formulación de Kassir, creo yo. Muchas gracias. Perfeito, perfeito. Professor Marco Rufino, pode falar, por favor. Primeiro eu queria agradecer o Rafael pelo convite para aparecer aqui, dar um alô para o Ré Professor, encontrar o pessoal, escutar
bastante sobre o neocantismo, né? O Mário, para mim, é uma enciclopédia do neocantismo e psicologismo do século XIX, impressionante, né? Quando eu escuto o Mário falar, é tanta informação, e eu sou uma espécie de outsider aqui. Eu conheço um pouquinho de Frege, que é um dos grandes, digamos assim, detratores, do psicologismo, né? Mas então eu fui tentando. Outra coisa que eu queria dar os parabéns para vocês pelo lançamento desse volume da Kant e Prinz, né? Que é o que eu imagino que é o que está motivando esse encontro aqui, né? Um volume magnífico. Parabéns ao Rafael, né? Ao Lucas, a vocês. E eu fui anotando algumas questões que eu tive durante a palestra do Mário, que eu gostaria de primeiro fazer alguns pouquinhos comentários e depois colocar algumas perguntas para o Mário, e depois uma pergunta para o Renan também, que eu conheço próximo de zero, talvez meu conhecimento do Cohen é um infinitésimo, assim, né? Então eu queria fazer uma pergunta para ele também, ligada à história da matemática do século XIX. Mas, Mário, é interessante essa perspectiva que você colocou, os dois tipos de reação antipsicologista no século XIX. De um lado, o que você chamou de realismo lógico, né? E que eu acho que os principais aí são Frege e Bolzano, né? Imagino. E do outro lado, o neocantismo. Para mim foi uma certa surpresa, porque eu cresci escutando falar que Frege, na sua origem, é neocantiano. Então, para mim, Frege é um representante talvez das duas escolas, né? Do neocantismo por um lado, quer dizer, meu professor de pré-primário em filosofia foi o Gottfried Gabriel, que vivia dizendo Frege é neocantiano, Frege é neocantiano, etc. Então, para mim, Frege é as duas coisas. Ele não é, digamos assim, de uma escola antipsicologista e da outra. O que talvez a gente possa notar em Frege é uma evolução. Digamos assim, nos seus primeiros trabalhos, na Begriffsschrift de 1879 e depois nos Fundamentos da Aritmética, ele tem ainda um vocabulário muito fortemente kantiano, neo-kantiano, né? Nos Grundlagen, ele está o tempo todo preocupado com a noção de intuição. Será que intuição tem. Embora ele tenha um projeto que vá contra, declaradamente vai contra Kant, ele está usando o vocabulário, ele está usando o arcabouço conceitual kantiano. Agora, de 1892, de sentido e referência em diante, para até os fundamentos, quando chega nas Grundgesetze, né, 1893, ele já se distanciou completamente. Ele é um pensador platonista hardcore, né? Eu acho que Frege faz essa travessia. Representa as duas vertentes da crítica ao psicologismo que você está mencionando, né? Mas ele muda de interesse ou muda de foco, né? Do interesse neo-kantiano para o platonista mais fortemente. Entendeu? Em Der Gedanke, por exemplo, né? O pensamento 1919 ele já é completamente, para mim, já é completamente platonista, né? Então esse é um comentário. Se você quiser comentar depois o meu comentário, ótimo. Outra coisa é o seguinte, você falou que, não sei se eu entendi direito, mas em algum momento do seu comentário você está dizendo, olha, Frege estava ligado à escola. Estou falando de Frege porque aqui eu conheço um pouquinho melhor, né? Então, Frege estava mais ligado à tendência realista, lógico-realista, realista-lógico, né? Mais concentrado na logische Frage, né? Como você colocou. E você disse o seguinte, que me chocou um pouquinho, né? Frege deixa um pouco de lado a semântica e a epistemologia. Isso vai contra. Você não disse isso. Então está errado o que eu. Né? Porque exatamente Frege, a semântica está no centro das preocupações de Frege, epistemologia também. Né? Então apague esse comentário. Outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: tem um artigo muito interessante do John McFarlane, se eu não me engano, de 2002, em que ele está falando sobre o logicismo de Frege, né? E tentando ver se Frege e Kant entendiam por logicismo a mesma coisa. Tá? E a conclusão que ele chega é que não, porque para Frege, lógica é uma coisa, para Kant, lógica é outra. Tá? Então, eles, digamos assim, bypassam um o outro, que o projeto de Frege, na verdade, ele não se contrapõe propriamente à ideia de Kant, porque a redução da aritmética à lógica em Frege não significa redução à lógica como Kant entendia a lógica, mas sim como Frege entendia a lógica.
Esse é um artigo do McFarlane, é um artigo interessante, mas me lembrou, né? Aqui agora uma pergunta, Mário, que você também, eu não sei se eu entendi corretamente, em algum momento da sua exposição, você estava falando sobre o neocantismo e você disse que para os neocantianos, eles não veem a matemática como fundada na intuição. Não sei se eu escutei corretamente, e também me chocou, porque para mim é o clichê, pode ser um clichê a respeito do neocantismo, né? Eu vejo, por exemplo, Hilbert como sendo um pensador neocantiano, mas para Hilbert a aritmética é fundada na intuição. Você está fundado nos palitinhos, nos pauzinhos, etc. Né? Então, não sei se foi isso exatamente que você quis dizer, que eu entendi errado, não sei se foi isso ou se eu entendi errado. Você fala. Último comentário que eu queria fazer, Mário, depois eu paro de falar. Tá? Aliás, não, depois eu faço o último comentário sobre a sua fala, depois uma pergunta para o Renan. É curioso, você estava falando do psicologismo no século XIX, vem como desenvolvimento da fisiologia, essa tentativa de aproximar o kantismo da ciência. Então, o psicologismo parece ser uma coisa muito mais interessante no século XIX. Depois vem o advento de gente como Frege e Russell, que são filósofos fortemente... Russell, não o Husserl, seu, é o Russell, Bertrand Russell. Filósofos fortemente antipsicologistas, né? E que, de uma certa maneira, deram origem a teorias da semântica e da linguagem na segunda metade do século XX, né? Wittgenstein, Quine, etc. Agora, o que é curioso é que agora, Mário, eu acho que está havendo uma espécie de volta ao psicologismo. Se você vê os últimos trabalhos do Chomsky, por exemplo, que é a fina flor dessa tendência da linguística contemporânea, o Chomsky está dizendo, olha, a única coisa que tem como significado é psicologia mesmo. Eu tenho o meu significado de chuva, você tem o seu, tá? E é psicologia mesmo. E está fundado na evolução biológica da espécie humana. Tá? Então, se você vê o Chomsky, você vê o Stephen Pinker, que é uma grande estrela também do pensamento do evolucionismo, né? Está havendo uma espécie de retorno, sim, ao psicologismo, né? Uma nova avaliação do psicologismo, né? Uma volta, digamos assim, à fase pré-Frege, pré-Russell, que eu acho muito interessante, né? Esse movimento de vai e vem, né? Enfim, esses são meus comentários, depois você diz o que você quiser. Eu acho que eu vou fazer a minha pergunta já para o Renan. E Renan, entende se eu digo português ou prefere... Se queres, eu posso perguntar em espanhol também. Não te oigo. Como te resulta mais cômodo a voz. Sim, perguntar. Bueno, sí, platico um pouquinho em espanhol. Muy interesante, yo no conozco casi nada de Coyne, pero algo me llamó mucho la atención cuando dices que para Coyne el fundamento del conocimiento es el pensamiento y en las bases del pensamiento está la noción de infinitesimal, que es una noción del cálculo diferencial, ¿no? Entonces es curioso porque es una época en que los matemáticos intentan dar una fundamentación de la noción de infinitesimal, de grandezas infinitamente pequeñas, y en particular Dedekind, también en Alemania, por la misma época, está tratando de fundamentar la noción de continuidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es si tiene alguna relación el pensamiento de Coyne con el trabajo de los matemáticos alemanes, si Coyne se preocupa en fundamentar ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infinitesimales, grandezas infinitesimales o grandezas infinitamente pequeñas, ¿no? Porque antes del siglo XIX casi no había mucho esta preocupación. La gente pensaba que era una noción contradictoria, pero en el siglo XIX hay una preocupación fundacional muy grande, ¿no? Entre los matemáticos, ¿no? Bueno, sí, ok, sí. Ahora me calo. Bueno. A primeira coisa, Marco, obrigado pelas tuas perguntas. Eu gostaria que você me convidasse na Unicamp para conversar longamente sobre estes temas, porque eu acho que podem ser de interesse recíproco. Olha, a primeira coisa que tem que ficar clara é que eu faço um trabalho extremamente pontual e meticuloso
E hoje, o que eu ofereci foi uma visão muito ampla de conjunto. Eu tentei sintetizar muitos resultados, mas a prova desses resultados está em investigações extremamente pontuais. Não? Primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho uma admiração profunda pelo professor Gottfried Gabriel. Eu acho que ele ha aberto uma perspectiva sobre a filosofia analítica que merece ser considerada, não meramente sobre Frege, também sobre Carnap, por exemplo, não? E que na simplificação anglo-saxona tende a ser perdida. Então, quando Gottfried Gabriel disse que para ler Frege temos que tomar em conta seu contexto neocantiano, eu concordo plenamente. E quando Gottfried Gabriel, por exemplo, pega um texto do Bruno Bauer para mostrar que a discussão da negação de Frege é com Bruno Bauer, para mim me parece isso absolutamente insuperável. Então, primeiro ponto, Frege tem um horizonte neocantiano. Segundo ponto, Frege é um neocantiano? A observação que eu faria é a seguinte: por que a filosofia analítica se derivou de Frege e não do neocantianismo? Ou, dito de outra forma, por que o que vai acontecer filosoficamente no século XX vai ser uma prolongação de algo que Frege inicia e não uma prolongação do neocantianismo? É? Então, se a gente se faz essa pergunta, a gente está obrigado a observar que há diferenças importantes e decisivas entre Frege e o neocantianismo. E que os próprios neocantianos perceberam isso. Ou seja, as polêmicas entre Natorp e Frege, entre Cassirer, Frege e Russell, a reação dos neocantianos ao logicismo não é uma questão, digamos assim, de interpretação. Os textos estão aí. Né? Então, pelo menos os neocantianos não reconheciam a Frege como um neocantiano. E isso é um dado de realidade. Cuidado, eu continuo dizendo, Gottfried Gabriel tem um mérito impressionante, porque como ele conhece o contexto, ele, quando lê Frege, ele sabe com quem Frege está discutindo, e se é com Lippmann, e se não é com Lippmann, e eu acho isso maravilhoso, não? Mas eu acho que isso não valida a necessidade, digamos assim, programática de ler Frege atendendo ao contexto neocantiano. Me parece que não valida a tese de que Frege é um neocantiano. Mesmo porque, por exemplo, na tese de que Frege é um neocantiano, há uma diferença enorme entre a escola de Baden e a escola de Marburg. E o Frege se aproxima, estaria mais perto da escola de Baden. E é isso o que diz o Gottfried Gabriel. Não? Mas ainda com respeito à escola de Baden, a filosofia da matemática da escola de Baden não tem nada a ver com Frege. Tampouco tem a ver com Marburgo. Não? Então, são essas coisas que não encaixam no esquema o que deve ser considerado. Eu acho assim, que como bandeira, dizer, para chamar a atenção, digamos, de um leitor anglo-saxão, dizer, Frege neocantiano, vem aqui que te mostro, é correto. Agora, levar a sério a tese de que Frege é um neocantiano não explica por que a filosofia do século XX derivou de Frege e não do neocantianismo. Então, tem que haver diferenças muito fundamentais. E uma dessas diferenças é justamente, que você me compreendeu mal, e é o interesse de Frege por questões lógico-semânticas e o não interesse do neocantianismo por questões semânticas. Isso é uma coisa que chama muito a atenção. Dentro do horizonte enorme de problemas do neocantianismo, o problema da significação entra muito de lado, e não como problema de fundamentar a objetividade da significação. Em Cassirer, por exemplo, entra como problema de estabelecer a diversidade de modos da significação. Não? Mas não há propriamente uma teoria semântica. Ora, você levanta um ponto com o qual eu coincido plenamente e eu não veia isso afirmado por outros colegas. Quando se fala do ponto de vista estrictamente formal ou do ponto de vista estrictamente da filosofia da matemática,
ninguém duvida que é um desenvolvimento em Frege, não? E que em 1891, 92, aí acontece algo de muito importante, uma virada. E isso é, digamos assim, carne de vaca para um conhecedor de Frege. Mas, não obstante, eu acho que fui o primeiro em chamar a atenção que, com respeito ao problema do psicologismo, há uma evolução em Frege. Você tem razão. A posição do Begriff Schrift é uma posição, digamos assim, sem originalidade nenhuma. Distinguir entre questio facti e questio iuris, isso faziam todos, não? Já a distinção entre objetividade e realidade, bom, isso não era tão carne de vaca. Mas a negação do idealismo epistemológico nos leis fundamentais, isso é totalmente novo. Isso é Frege quem faz, não? Então, eu concordo contigo, há uma evolução. Há uma evolução também na direção do platonismo, mas essa evolução também é uma evolução na evolução da própria crítica de Frege ao psicologismo. E aí eu acho, eu publiquei uma série de coisas muito pontuais sobre isto. O grande problema é que a polêmica entre Frege e Carey não ha sido totalmente assimilada e ha sido reduzida unicamente a alguns aspectos, não? Mas as críticas que Carey dirige a Frege e as respostas que Frege dá na lógica de 1897 marca uma virada. Frege, digamos assim, aprofundou radicalmente a sua crítica ao psicologismo, entendeu muito melhor o que os psicologistas estavam pressupondo, digamos, sem legitimar, não? Com respeito a que há uma diferença na concepção de lógica e de logicismo, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que no que eu falei, há um ponto que talvez pessoas como vocês, profundas conhecedoras de Frege, poderiam prestar atenção. E o fato de que, entanto, o neocantianismo tem uma relação traumática com o idealismo alemão e a possibilidade de um saber especulativo como conhecimento a priori de primeira ordem, Frege já não tem isso, né? Frege não tem problema de fazer uma lógica que fala universalmente de objetos. Né? Eu acho aí há uma diferença muito importante. Eu não vou agora a especular, mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que chama a atenção, todos os lógicos alemães, inclusive da segunda metade do século XIX, têm que tomar posição com respeito a Hegel. Até onde eu sei, o Hegel não é um problema para Frege. E isso chama muito a atenção. Porque era uma das grandes alternativas de lógica. E eu acho que não é um problema, porque para Frege, o Grassmann, que tem na introdução ao Aus Denus Lehre uma crítica radical de Hegel, atua como um ponto de partida do Frege, que o Frege já não se questiona mais. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção em Frege, não? Como um cara que se está propondo propor uma nova ideia de lógica e revisar profundamente os... em nenhum momento tem como problema se posicionar frente a Hegel, esse tipo de coisas. E sai por aí falando de objetos com total tranquilidade. Isso me chama a atenção. Não tenho respostas definitivas. Não? Bom, eu acho que é isso. Desculpa, Marcos, se esqueci algo. Mas me dá a chance de continuar conversando, que eu adoraria. E corrija as minhas besteiras onde for necessário. Agradecerei infinitamente. Bueno, muchas gracias, Marco, por tu pregunta. Sí, efectivamente, uno podría preguntarse cuál es la relación de esta discusión con las teorías matemáticas contemporáneas sobre el asunto. Y efectivamente había en ese tiempo
una disputa interesante sobre el estatus metafísico, si se quiere, del diferencial o del infinitesimal. En el caso de Cohen, no hay en la lógica del conocimiento puro una discusión de esas cuestiones, pero sí hay una indicación de que estaba previsto un segundo volumen de esta lógica en donde alguna referencia a las discusiones contemporáneas iba a suceder. Ese volumen no se escribió nunca, pero en el caso del concepto de infinitesimal, lo que sí encontramos es una tesis, una disertación de un discípulo de Dmitri Gabronsky, con un texto que se llama Das Urteil der Realität und seine mathematische Voraussetzungen, donde él pretende, digamos, es el objeto de esta disertación, mostrar la conexión entre esta doctrina coheniana del infinitesimal y algunas teorías matemáticas contemporáneas. Concretamente, lo que busca hacer Gabronsky es defender la concepción de el infinitésimo en acto como una concepción satisfactoria frente a las críticas de Cantor, ¿no? Y proponer entonces una concepción del infinito en acto como la concepción que permitiría llevar a cabo esta fundamentación trascendental de la relación entre el ser y el pensar. Por supuesto que Gabronsky tiene presente las críticas de Russell a Cohen, y que se encuentran esencialmente basadas en las críticas de Cantor al concepto de infinitesimal, pero rechaza estas críticas porque, digamos, haciendo un resumen brutal, sostiene que el objetivo de esta interpretación del infinitesimal no es dar cuenta, no es presentar una nueva teoría matemática del infinitesimal, sino una interpretación filosófica del cálculo diferencial que permita justificar la aplicabilidad de la matemática a la ciencia de la naturaleza. Y este rechazo, digamos, de la noción kantiana del infinitésimo o del infinitesimal en acto, sin embargo, no eliminó completamente al infinitesimal de la discusión matemática y en la década del 60 aparece la doctrina, digamos, la teoría de Robinson de los números hiperreales, y ahí se recupera esta noción. Y se puede establecer una conexión con esta lectura neokantiana, incluso una conexión histórica, porque el maestro de Robinson, Frenkel, había sido discípulo de Cohen. Y este Abraham Frenkel, también un matemático muy importante, había criticado brutalmente la doctrina de Cohen como totalmente inconsistente e insostenible desde el punto de vista matemático. Y sostiene algo así como que para llevar a cabo una, o para presentar una doctrina matemáticamente consistente de un infinitésimo en acto, se necesitaría la aparición de un nuevo Cantor, y eso es lo que efectivamente hace su propio discípulo Frenkel, que entiende su doctrina como una reivindicación
de la concepción leibniziana del infinitesimal, lo que también es discutible, según entiendo, desde el punto de vista de la exégesis de la obra de Leibniz. Digamos, los leibnizianos no estarían tan de acuerdo con esa afirmación. Resumen, la conexión que vos estás, por la que vos estás preguntando, creo que habría que buscarla en esta disertación de Gabronsky, más que en la obra propia de Cohen. Una disertación que fue muy criticada incluso dentro de el mismo universo neokantiano y de universo neokantiano de Marburgo, ¿no? Abraham Frenkel dice de la disertación de Gabronsky algo así como, bueno, Cohen y Natorp estaban maravillados con esta disertación, pero la verdad que es un trabajo mediocre. Y el verdadero alumno estrella no era Gabronsky, dice Frenkel, sino Cassirer. Sí. Bueno, o sea, creo que habría que ir a mirar ahí. ¿Puedo decir dos cositas a Marcos? Porque me quedó, Marcos, eso que tú dijiste de los neocantianos como intuicionistas, eso no es cierto. O sea, la idea es que un neocantiano tendría que ser intuicionista, no es cierto. O sea, menos que menos los neocantianos marburgueses, ¿no? Tal vez en Francia, en el neocantianismo francés, la cosa fue diferente. Pero los neocantianos marburgueses tienen una concepción de matemática que viene de Dedekind. Ellos se fueron acompañando todo el movimiento. Yo publiqué varias cosas sobre eso, ¿no? Y por otra parte, lo que tú dijiste del psicologismo, Marcos, lo que es más interesante, observa que la filosofía contemporánea continúa siendo heredera de las grandes opciones de la filosofía del siglo XIX. Porque en realidad no es el psicologismo, es el naturalismo. Todo el siglo XIX es un conflicto, desde Fichte en adelante, entre naturalismo y filosofía trascendental. Y visto así, pese a todas las variantes de la filosofía trascendental, la filosofía trascendental termina primando tanto en la fenomenología hermenéutica cuanto en la filosofía analítica. Y lo que aconteció después, en los últimos 30, 40 años, que la filosofía analítica es tomada por el naturalismo, ¿eh? Es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de ese vaivén que tú dijiste en la historia, ¿no? Por eso yo creo que el estudio del siglo XIX no es el estudio de un periodo de la historia de la filosofía cualquier. Es el estudio del periodo que nos permite entendernos a nosotros, ¿no? O sea, el siglo XIX está vigente, ainda inclusive en las grandes opciones. Por ejemplo, otro ejemplo, de repente aparece metafísica analítica. ¿Y de dónde salió? ¿Cómo fue posible? ¿Qué aconteció? Y nuevamente vamos al siglo XIX y conseguimos entender en cierta medida esos procesos, ¿no? No es un interés puramente, digamos así, de curiosidad, es como rastrear las bases de cómo pensamos hoy, ¿no? Muito bem, gerou bastante discussão e eu gostaria aqui de fazer uma breve colocação tanto para o professor Hernan quanto para o professor Mário, e já respondendo também ao Rufino que colocou no nosso chat aqui, e depois eu vou chamar o Ivânio, que também está sedento para fazer pergunta, então calma aí, camarada, que eu já te chamo, só um minuto, não esqueci de você. Que é o seguinte, né? Quando, até aproveitando o gancho do Rufino nas duas falas, aí para o Hernan, o Frege, lá em 1885, se eu não me engano, ele fez uma revisão, uma resenha crítica lá do princípio do método infinitesimal e sua história, né? E dentro do próprio movimento neocantiano, o Cohen, esse texto, e enfim, a ideia mesmo de infinitesimal foi bastante criticada e tudo mais. E tanto o Frege, lá em 85, quanto o Russell, nos Principles, de 1903, eles pegam no pé do Cohen e batem nessa tecla, né?
Mas assim como o Mário também falou, né, que o Hernan, quando explicou para a gente aqui todas as minúcias e a evolução desde dos anos 70, né, com Kanzel, Rieder, Erfahrung, até a lógica da Reiner Erkenntnis, de 1902, existe assim quase que uma... Ele deixou para a gente claro que talvez muita gente na época não sabia, não pôde ler dessa maneira. Então, isso é muito interessante. Então, é quase que um comentário ao Hernan e ao Mário, quando ele falava da querela do psicologismo, né, no neocantismo. Vale também mencionar que ele enfatizou até no início da fala dele que essa querela não está dentro unicamente do neocantismo, mas nas outras correntes daquele tempo. Então, na fenomenologia também isso joga um papel e na filosofia analítica, obviamente, também joga. Então, é mais uma das facetas onde essa querela aparece. E aí o Mário havia comentado do Dedekind, né? E aí o Rufino falou estruturalismo. É, de fato, né? É um estruturalismo que é uma quase que uma vertente naquele momento que o pessoal entendia como um logicismo. Tem um autor, um colega nosso, Eric Heck, que estuda isso no Cassirer, e ele coloca como o logicismo estrutural do Dedekind. E aí, essa terminologia toda que a gente usa hoje, que é bastante claro, e até colocaram lá no chat, o intuicionismo do Brouwer seria kantiano, tudo isso é muito interessante, mas cada pequena coisinha merece uma grande de uma aula. Então, eu só queria falar um pouco disso, se o Hernan quiser comentar, se o Mário quiser comentar, se o Rufino quiser comentar também, fica à vontade. E, na sequência, depois eu vou pedir para o Zé chamar o Ivânio, senão depois ele vai me bater, que eu não chamei ele para perguntar. Então, era esse o meu comentário. Por favor, sintam-se à vontade para falar e responder. Sim. Yo puedo decir algunas cosas respecto de esas críticas de Frege y de Russell a la posición de Cohen que efectivamente existieron, que vos estás señalando. Creo que es importante tener en cuenta esta evolución en el pensamiento de Cohen respecto de la noción de infinitesimal. Porque en ambos casos la crítica está orientada a la formulación del principio del método infinitesimal y su historia, y sobre todo en esta identificación de lo infinitesimal con lo intensivo. Ya Knapthorpe en la lógica de Die logische Grundlage der exacten Wissenschaften se refiere a la crítica de Russell a Cohen y dice: es una lástima que Cohen no haya tomado la versión, perdón, que Russell no haya considerado la versión madura de la doctrina, que no haya mirado la lógica del conocimiento puro y que haya mirado el principio del método infinitesimal y su historia para criticar a Cohen. Yo no sé si la versión nueva de la, o la versión nueva, la versión madura de la doctrina del diferencial está completamente a salvo de toda crítica, pero al menos varias de las críticas que le hace Frege y que le hace Russell a Cohen, sí, no se repite, o digamos, no se aplicarían a la versión de la lógica. Pero digo, de todos modos, y ahora a título personal, digamos, lo que me parece que la posición de Russell, sobre todo, no termina de ver, es el objetivo que busca Cohen con su doctrina del infinitesimal, que es el de explicar en última instancia la aplicabilidad de la matemática de la ciencia de la naturaleza, o mejor dicho,
la relación efectivamente existente entre el pensar y el ser. Utilizar esa doctrina o esa interpretación del cálculo como explicación de la relación entre el pensar y el ser, una vez que la explicación, digamos, especulativa hegeliana ya no camina. La posición de... Con esto quiero decir, no busca Cohen con su doctrina del infinitesimal presentar una teoría matemática del infinitesimal o una nueva formulación del cálculo. Eso creo que lo ve mejor, o digamos explícitamente, Gabronsky, a quien me refería hace unos instantes. Porque él es muy consciente de que, lo dice explícitamente Gabronsky, de que esta explicación del cálculo no es la explicación o no es la caracterización, no es la descripción que encontraríamos como canónica ya a esa altura de comienzos del siglo XX. Y sin embargo, dice Gabronsky, de lo que se trata aquí no es de hacer una nueva presentación del cálculo, no es de hacer una nueva presentación matemática del cálculo, sino de mostrar las implicancias filosóficas, si se quiere, las implicancias metafísicas de una cierta interpretación del cálculo que permita entenderlo como instrumento de la generación del ser por parte del pensar. Por otro lado, las críticas de Russell a toda formulación del infinitésimo en acto, basadas esencialmente en los argumentos de Cantor, que Russell toma como buenos, finalmente tampoco resultan desde el punto de vista matemático correcta, porque de hecho 60 o 50 y pico años después se presenta una doctrina, la doctrina de Robinson, donde aquello que parece ser imposible matemáticamente finalmente es presentado de un modo satisfactorio también desde el punto de vista matemático. Las críticas, insisto, las críticas de Cantor, que son el corazón del asunto, al concepto de infinitésimo en acto, no son del todo definitorias, sino que dejan una puerta abierta que efectivamente después es utilizada por Robinson. Un desarrollo ulterior de estas cuestiones dentro de la tradición del neocantismo de Marburgo se encuentra en Die logische Grundlage, ¿no? En Natthorpe, cuando él hace también una investigación acerca de la noción de diferencial basándose en los fundamentos de la geometría de Veronese. A ese intento natorpiano, Frenkel lo caracteriza como un intento que no va a funcionar, que no es satisfactorio. Pero después Robinson lo recupera como un cierto antecedente, por supuesto, en sí incorrecto, pero no deja de ser un antecedente al fin de su propia doctrina o de su propio análisis no estándar. O sea, quiero decir, por supuesto, esta posición tuvo su crítica o fue sometida a crítica por
filósofos y matemáticos de la época, pero sobrevivió y luego renació con este análisis no estándar de Robinson. De todos modos, al interior de del movimiento neokantiano podemos encontrar un cierto desarrollo ulterior en el caso de Natorp y un cierto abandono o una cierta generalización en otro sentido en el caso de Cassirer. Digamos, Cassirer entiende que su propia doctrina es una generalización de la lógica del conocimiento puro, de la interpretación del infinitesimal de la lógica del conocimiento puro. Solo una observación, si me permiten, para Marco Rufino. Marco, una cosa, por ejemplo, para continuar pensando, ¿no? ¿Por qué Frege y no un neocantianismo? Esa distinción tan simple, aparentemente tan simple que Frege hace entre sentido y valor de verdad, no está en el neocantianismo. El neocantianismo trabaja... ¿Sentido y valor de verdad, se dice? Valor de verdad, sí. Não está ou está? Não está no neocantianismo. É curioso, porque, bom, você vai dizer de novo, vai xingar o Gottfried Gabriel de novo, mas ele tem um artigo dizendo que a noção, o termo Wahrheitswert, né, vem de Trennelenberg. Não, isso é certo. Isso é certo, vem de Windelmann, Wahrheitswert. Windelmann, ok. Tá. Pero os neocantianos trabalham com a noção de Geltung como noção básica e primária. Y eso impide distinguir claramente un problema epistemológico de un problema semántico, ¿no? Ahí hay un divisor de aguas. Fuera de que el término Wahrheitswert tiene a ver, sí, con la escuela de Baden y la consideración del valor, de la verdad como un valor. Eso es cierto. Pero la escuela de Baden está traspasada por la noción de Geltung. Además, este sería un punto para rever, por ejemplo, Hernán, todos los que trabajan sobre el neocantianismo, a ver si encuentran algún texto neocantiano donde se distinga claramente esos dos conceptos y se establezcan claramente esos dos problemas de modo diferenciado. O sea, un problema de la objetividad del valor de verdad y un problema de la objetividad del sentido, ¿no? Quer falar, Rufino? Fala. Eu só ia fazer um comentáriozinho bem rápido, eu sei que tem mais gente querendo... Bem rápido, é quase uma piada com o Mário. Ele disse por que a filosofia analítica continuou... Se Frege era neocantiano, por que continuou Frege e não neocantianismo? Mas se Frege era neocantiano, continuou os dois. Tá? Quer dizer, Frege tava, as raízes de Frege estavam numa temática neocantiana, de significado cognitivo, de, como você acabou de dizer, valor de verdade. Então, na verdade, a filosofia analítica continuou os dois. Bueno, aí podemos discutir, por exemplo, por que, então, se dá uma polêmica entre Cassirer e Russell? Por que se dá uma polêmica entre Cassirer e Carnap, se era meramente a prolongação? Tá vendo? Sempre gera pano para manga, né? As discussões. Venha para a Unicamp, Mário. Venha passar uma semana com a gente, né? Vamos falar. Rafael, visita sua. Marco, não tenho com quem falar. Adoraria isso. Nadie me dá voz. Muito bem. Então, eu queria chamar o Ivânio. Acho que ele está no backstage aqui, ó. Pronto. Ivânio, faça aí a sua pergunta e. Pessoal, vou procurar ser rápido aqui. Primeiramente, queria compartilhar também dessa questão que o Rufino e o Mário colocou. Eu acho super curioso como é que o pessoal ali do ciclo de Viena, né, das origens da filosofia analítica, acaba optando por Frege e Wittgenstein, que são dois grandes metafísicos, né, em detrimento do neocantismo, que me parece muito mais logicista, né, sobre determinados aspectos do que, por exemplo, o próprio Frege. O Frege eu acho muito mais explicitamente metafísico do que
é, por exemplo, o neocantismo da escola de Marburgo. Né? Mas, enfim, isso é só um comentário. O outro comentário é que a filosofia analítica, ali no, na sua origem, começa, né, com uma briga, uma treta com a metafísica, depois faz as pazes, e eu acho que, em certo sentido, a filosofia analítica também faz as pazes com o neocantismo, quando a gente pensa especificamente na discussão sobre realismo estrutural, por exemplo. Você pega os textos do Gilles French, né, o próprio Décio Krause também tem uma reflexão importante nesse campo do realismo estrutural, de o que é que existe, são só as estruturas e tal. E essa discussão é muito neocantiana, não é à toa que o próprio Stephen French paga o tributo ao Cassirer, né, e o situa dentro dessa tradição. Acho que há um retorno aí, né, do neocantismo por dentro da filosofia analítica. Certo? Mas a minha questão seria para o Mário. Mário, a minha questão ainda está em torno da diferença da noção de lógica, né, entre essas duas tradições, uma tradição neocantiana e a filosofia analítica. E aí eu faço uma referência ao Kant. O Kant, lá na Analítica dos Princípios, quando ele está discutindo os princípios supremos dos juízes analíticos e os juízes supremos dos juízes sintéticos, ele faz uma distinção interessante. Né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai, inclusive, reformular o princípio de não contradição na formulação aristotélica. Ele vai tirar aquela expressão ao mesmo tempo. Né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. E aí o Kant vai dizer, não precisa dessa noção de tempo. Né? Ou seja, no âmbito da lógica geral. Certo? Então, no âmbito da lógica geral, da análise dos juízes analíticos, eu não preciso da noção de tempo. Agora, quando eu vou analisar os juízes sintéticos, sejam eles a priori ou a posteriori, retorna a noção de tempo. Então, aí há uma distinção entre lógica geral e lógica transcendental. Então, a lógica transcendental parece que é aquela que vai discutir, né, a aplicação das funções lógicas no tempo. Né? Por isso que essa questão que o Hernan colocou é fundamental, de como é que se aplica a matemática à física. Certo? Então, a minha questão é, parece que uma determinada tradição analítica faz um bypass, né, quando faz uma reflexão sobre o fundamento da lógica, porque a rigor, né, quem está refletindo sobre estrutura lógica e aplicando a análise lógica está, em certa medida, procurando as condições de possibilidade, ou seja, eu só posso pensar logicamente se eu tiver um alfabeto, se eu tiver um conjunto de regras de inferência e tal. E, por outro lado, né, o neocantismo também tem uma preocupação, assim como o próprio Kant, com as funções lógicas. Né? O que é o eu transcendental, se não um conjunto das funções lógicas? Né? Então, me parece que há uma aproximação, né, enorme entre as duas tradições, mas parece que há uma pequena divergência em relação à reflexão de aplicar essas funções lógicas no tempo. Né? Então, parece que isso, para os neocantianos e para o próprio Kant, pressupõe uma nova lógica, que é a lógica transcendental, que para uma tradição analítica não é propriamente uma lógica, é um ranço de metafísica. Né? Então, é um resquício de metafísica. Então, a minha pergunta para ti, Mário, seria nesse sentido. Né? Há uma diferença entre essas duas concepções de lógica no que diz respeito à aplicação das funções lógicas, eu diria, ao mundo real? Né? Essa é uma distinção? Isso é o que, de alguma certa forma, separa também essas duas tradições? Tá? Então, eu queria pedir ao Zé para voltar lá para o backstage. Eu queria só fazer a pergunta e fico escutando lá do bastidor. Obrigado, pessoal. Eu? Bom, a verdade é que não te poderia responder assim rapidamente, Vânio. Eu teria que fazer algumas precisões sobre o próprio conceito de lógica transcendental. Talvez, e a distinção entre a lógica transcendental e a lógica formal. Então, te proponho conversar outro dia sobre isto, porque eu acho que aqui tem várias distinções a ser efetuadas. O problema do esquematismo seria um problema, não? Mas não o único, talvez. Agora, de todas formas, há uma outra concepção de lógica como uma teoria geral de objetos. E aí teríamos que fazer outro monte de precisões. Então, eu prefiro deixar passar isso.
Bom, muito bem. E o Rafael também quer fazer uma pergunta. E aí, de antemão, eu vou passar já a palavra para o professor Rafael. E eu vou me desculpar com o pessoal do chat, que infelizmente a gente não vai poder fazer, que a gente tem que fechar aqui a sala 5. Mas, enfim, é que acabou que deu muito certo essa mesa, e dando muito certo as mesas, elas tendem a dar muita, muita discussão e muito pano para a manga. Então, meu querido Rafael, faça a sua questão aí, meu amigo. Obrigado. É uma questão também para o Mário, muito pontual, e, na verdade, puxando a brasa um pouco mais lá para frente, né, para o Cassirer, já voltando à passagem, então, da filosofia de juventude, do Cassirer, para o projeto da filosofia das formas simbólicas. Eu queria perguntar, Mário, se essa, assim, e para fazer uma relação, na verdade, né, para passar aí do que você falou sobre a psicologia para antropologia, na verdade, né? Lembrando que naquele artigo de 1912, sobre Hermann Cohen e a renovação da filosofia kantiana, o Cassirer deixa bem claro que não é a intenção do projeto de Marburgo fazer uma espécie de virada antropológica, né? E aí eu estou assumindo uma proximidade de estatuto entre a psicologia e a antropologia como ciências específicas, né? Aí a minha pergunta é nesse sentido, de tal como você detalha muito bem que o Cassirer... O Newton está para o Cohen como o Maxwell está para o Cassirer, né? Você aponta essa evolução da concepção na física. Se haveria também uma evolução na relação com a psicologia e com a antropologia, né? Enfim, uma ou as duas, enfim, né, se há isso, né, de saída, se é possível falar em alguma coisa nesse sentido, e isso, assim, em termos de uma mudança no próprio conceito de experiência, né? Eu estou aí assumindo também que o Cassirer está num outro momento da discussão também com as filosofias da vida, e que aí o conceito de experiência também para eles é bastante diferente, que, enfim, o Cassirer está aí, né, buscando um campo diferente de diálogo daquele que o Cohen teve tempos atrás. Não sei se me fiz entender, se está claro, peço só que você comente, enfim, né, se a questão faz sentido ou não. E só antes de eu devolver a palavra, rapidinho, eu queria também aí já aproveitar o gancho de pelo menos colocar aqui uma questão do chat, né? A questão que o Felipe colocou, quais autores vocês indicam para quem está começando no neocantismo? E aí eu pediria para o Hernan também, se puder dizer um pouco, né? Dar uma indicação, um pouco da função que a gente está cumprindo aqui é a de divulgação do neocantismo, né? E, assim, de saída eu diria para o Felipe, olha, tem uma revista, saiu do forno agora, ótima, dá para começar por lá, né? Tem os livros do Mário, tem os livros do Hernan, mas, né, também pediria a eles essa indicação. Obrigado e, né, obrigado pela presença aqui, por terem aceitado esse convite, foi muito importante para a gente. Rufino, muito obrigado também por estar aqui presente. Eu que agradeço. Tão legal aqui, foi fantástico para a gente, agradeço mesmo, e enfim, é isso, obrigado. Rafael, vou até deixar de ser iludido, mas eu não entendi muito bem qual é o ponto, ou seja, qual é a relação entre psicologia e antropologia, ou se o que vale com respeito à psicologia vale com respeito à antropologia? Tá, eu refaço, então, e mais diretamente. Assim, o Cassirer tem um aporte diferente em relação à psicologia, né? Ele faz uso de psicologia no projeto da filosofia das formas simbólicas, tal como ele faz da antropologia,
num patamar diferente daquele que ele mesmo colocava, pelo menos até 1918, né? Pelo menos até ali. E o projeto da filosofia das formas simbólicas, se ele é uma ampliação, isso, aquilo, enfim, né? Ele também significa uma nova relação com as ciências específicas. Né? Busca uma relação diferente. Né? E aí, enfim, problema. Gestalt, enfim, eu queria saber o que, que isso significa, então, em termos de uma concepção de experiência, enfim. Não, você sim. Aponta e tem razão. Há um problema metodológico na filosofia das formas simbólicas com respeito à aplicação do método transcendental na medida em que Cassirer toma elementos das ciências empíricas. Não? E o mais notável deles é, por exemplo, as mudanças dentro da psicologia na direção da teoria da Gestalt. Né? E é certo que aí são, digamos assim, não é propriamente uma reflexão sobre, diretamente sobre a ciência ou sobre a cultura, sino que é uma reflexão sobre a ciência e a cultura permeada por dados empíricos. E isso apresenta para Cassirer um problema metodológico interessante. Por outro lado, seria absolutamente incompreensível que Cassirer tivesse trabalhado em base a uma psicologia associacionista, né, na década do 20 e 30, quando os descobrimentos da Gestalt eram absolutamente conhecidos por todos. Não? E não é Cassirer meramente o único que recepciona elementos da Gestalt. Gurwitz, Husserl, muitos outros. E há um problema sério: qual é o status dessa recepção? Certo? Parece de bom senso levar isso a sério, mas parece extremamente problemático também dizer que isso se efetua no marco de uma reflexão puramente transcendental ou transcendental, vai saber em que sentido. Eu acho que sobre isso se é escrito na crítica cassireriana muito. Não? Eu não tenho posição sobre isso. Eu acho simplesmente que seria absurdo que o Cassirer não tivesse tomado em conta a Gestalt. Ou os trabalhos sobre a afáxia, a práxia. Agora, em uma reconstrução racional, qual é o lugar argumentativo desses apelos a elementos empíricos? Isso seria um problema bem cabeludo. Obrigado. Bom, e a recomendação que vocês dariam para os nossos iniciantes ao neocantismo, Hernán, Mário? Creo que, digamos, los estudiantes brasileños están en una inmejorable condición para el estudio del neocantismo porque con los textos de Mario tienen la mejor introducción posible al tema. Yo recomiendo estudios neocantianos. No. Libro que cito muy elogiosamente. Fuera de que Hernán lleve comisión por eso. No, comisión no tengo. Tenía comisión cuando vamos a comer después de las charlas, pero ahora ya no. Pero tal vez el artículo de Stanford, de la enciclopedia de Stanford, eso fuera de los libros de Weiser también, que están ahí, ¿no? No, pero los libros de Weiser, digamos, no son quizás mis favoritos, para ponerlo en esos términos. No. Digamos, desde el punto de vista ahora de los textos fuente, el texto quizás más accesible para el problema de la Escuela de Marburgo es Kant y la Escuela de Marburgo de Nator, que hay una traducción española. No, probablemente haya ya también una traducción al portugués. Pero para discusiones ya más de bibliografía secundaria, sin ninguna duda, comenzaría por muchos de los textos de Mario, pero sin ninguna duda.
sobre todo, digamos, que los que están en portugués. En alemán tiene el libro de Ehrlich, que es una introduccióncilla pequeña. Sí, sí. A ver, en alemán está sí, ese. Después hay en francés también las introducciones. De Filonenco. ¿Cómo? De Filonenco y de Dufour. Dufour. En francés. Hay un, bueno, hay un Neo-Kantian Reader ahora en inglés también. Hay un buen libro de Luft, The Space of Culture. Digamos, como algo reciente y accesible en internet. No sé, realmente falta. Casillas hay mucho traducido. Bueno, ustedes están haciendo un trabajo de traducción importante al respecto, así que ahí tienen textos como, digamos, interpretación de Kant o como estudio de la interpretación neokantiana de Kant, Kant, vida y doctrina, por supuesto, claro. O el tomo correspondiente del problema del conocimiento. Desde el punto de vista sistemático, si se quiere, para la Escuela de Marburgo, comenzar con Kant y la Escuela de Marburgo no me parece mal. Sí. Bom, perfeito. Bom, vocês escutaram aí os mestres, né? Então, quem é esperto que leve em conta a dica. Então, minha gente, eu gostaria então de encerrar essa nossa sessão. O Rafael quer falar alguma coisa? Fala aí, Rafael. Rapidinho. Por favor, questão de ordem. A gente está tendo problema no chat para colocar endereço de e-mail... O link da revista não está aparecendo no chat por alguma razão. Tá? Então, para as pessoas que estão interessadas em certificados, peço que escrevam para o meu e-mail, tá? rarroga@unicamp.br. Eu respondo, enfim, eu encaminho o pedido de certificados, tá bem? E o link da revista vai ficar difícil dizer assim, mas a revista se chama Kant e Prints. Tá? Isso dá para colocar lá no chat. Eu vou pedir, então, para vocês procurarem pelo endereço da revista. Tá? Está lá na página inicial, o volume foi publicado semana passada. Tá? Era só esse recado, Lucas. Obrigado. Maravilha. Então é isso. Talvez amanhã o chat volte a funcionar de acordo, e aí a gente coloca novamente o link da revista, até referências bibliográficas que foram mencionadas aqui. E a gente continua amanhã, né? Amanhã pela manhã temos a sessão de comunicações e amanhã à tarde mais uma mesa de conferência. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que participou aqui, os professores Hernan Prince, o professor Mário Porto, o professor Mário Rufino, o professor Rafael Garcia. Muito obrigado, meus queridos. Foi um grande prazer passar essa tarde com vocês. Aprendi bastante, acredito que o pessoal também aprendeu. E valeu pela troca. E nos vemos amanhã, tá bom? Bueno, muito obrigado, um abraço a todo mundo. Abraço a todos. E valeu. Muchas gracias. Um abraço para todos, querido. Tchau, gracias.